Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias Semanario Actualidad. Día viernes 16 de diciembre del año 2022. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Federico, anda guiándome si está saliendo todo ok, porque estamos transmitiendo desde casa, porque van a hacer algunas reparaciones en el canal. Bueno, vieron que esta semana teníamos, por ejemplo, algún problema. Yo tenía algún problema con el retorno desde el canal que me rompía, me saturaba. Bueno, ahí está Roberto. No, bah, dentro de un rato va a estar Roberto arreglando esos problemitas técnicos que estábamos teniendo. Así que desde mi hogar con Federico Oyuela, mandame un dedito o algo, Federico, no me mandes audio. Nada por el estilo, decime si está todo ok, si estamos saliendo todo bien. Y de paso, chequeame si estamos saliendo bien por Facebook y por YouTube, porque cuando lo hago desde acá puedo salir por los dos lados. Confirmame si está todo ok. Bueno, cuando quieras, hacelo. Bueno, tenemos mucha información para compartir. Vamos a estar hablando de tema coronavirus. Estuvimos hablando con una médica infectóloga respecto al tema de los contagios. Estuvimos también hablando del tema del presupuesto 2023 de la Municipalidad de Moreno, con algunas perlitas, algo compartimos en el día de ayer a modo de anticipo, y cuando picábamos parecía que estábamos siguiendo la sesión, escuchándola, y la realidad es que de casualidad picábamos algunos temas que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Vamos a estar hablando de nuestros veteranos de guerra, vamos a estar hablando de deporte. Tenemos un noticiero con muchísima información del ámbito cultural del día sábado. El domingo se paraliza totalmente el país, pero de eso vamos a estar hablando dentro de un ratito. Sin más preámbulos, vamos con las vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter, arroba SEM Actualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario, arroba gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Desde sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada y don Cristian Armaño. Y desde los estudios del canal, el esclavo que tenemos, que es Federico Oyuela, que nos dejamos salir desde ayer porque están acomodando ya algunas cuestiones desde la transmisión. Él picando allá la botonera, así que espero que no le pifie, Federico. Un solo dedo necesitas hoy. Bueno, tenemos mucha información para compartir. Vamos antes con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo en estos días venideros? Para hoy, una mínima de 14 y una máxima de 27 grados. Bueno, ahora está nublado, tengo la puerta entreabierta. Llegué hace un ratito de General Rodríguez. El tránsito, la verdad que el tránsito es una locura. Es una locura el tránsito. ¿Y sabés dónde? En Moreno. Hoy a la mañana, va, no tan mañana porque estuve haciendo otras coberturas más temprano. Me fui a las 11 de la mañana, sí, 11 de la mañana salí para General Rodríguez. Estuve 20 minutos para poder tomar desde Victorica la subida de la autopista del Oeste para ir a General Rodríguez. 20 minutos. Digamos, esto de los semáforos evidentemente no estaría funcionando, pero no por culpa, y en este caso tengo que aclarar, no por culpa de la Municipalidad de Moreno ni de la Secretaría de Tránsito y Transporte, a la que hemos criticado, y seguramente la semana que viene vamos a estar hablando de algo que dijo Martín Frays, que no cayó para nada bien en General Rodríguez. Tiene que ver con los automovilistas. Los camiones, cuando ven que el tránsito se está trabado y tienen verde, meten el camión o el colectivo de larga distancia, los micros de larga distancia, los meten igual. Entonces traban todo el tránsito. Y de esa manera, a ver, se hace casi como un Tetris. No hay manera de salir. ¿Por qué? Porque cuando ven que el tránsito, digamos, ya se completa, sobre todo los que vienen bajando desde la autopista del Oeste para tomar por Victorica, en vez de esperar a la altura del semáforo que los habilita a que se descomprima el tránsito, no, meten el vehículo igual y bueno, 20 minutos para poder salir, hacer 70 metros para poder salir de Moreno. Cuando volvía, y esto lo estoy hablando hace 20 minutos atrás,
sobre Belisario Roldán era un caos. El puente Belisario Roldán, la bajada de autopista, mano hacia Luján, había cola sobre la autopista del oeste, el tránsito trabado porque estaba trabado, había un embotellamiento sobre el puente de Belisario Roldán. Algo que se repite lamentablemente todos los días viernes y evidentemente no le pueden encontrar la vuelta. Tienen que reforzar con personal de tránsito. Tienen que reforzar con personal de tránsito. Belisario Roldán, la verdad que no le presté atención al puente de la calle Wilde, el siguiente. Ahí se me hizo la laguna. No, no es Wilde. Bueno, sí, Wilde. También, la verdad que no le presté atención a ver cómo estaba la bajada allí, pero lo cierto es que Belisario Roldán era un tapón, también lo era la avenida Victorica, por lo menos la bajada, era un tapón, no avanzaba para nada el tránsito. Estas cuestiones que tienen que ver con las pocas bajadas, la poca conectividad que tiene el partido de Moreno. Así que no me quiero imaginar lo que van a sufrir los que vengan 5 o 6 de la tarde, va a ser una locura. Para mañana sábado a pleno sol, 17 la mínima, 27 va a ser la máxima. El día domingo, el día que se paraliza el país, 19 la mínima, 31 la máxima, parcialmente nublado. El lunes, una mínima de 20 y una máxima de 32 a pleno sol. Y el día martes, una mínima de 21 y una máxima de 34. ¿Cuándo comienza el verano? El miércoles, ¿no? Miércoles 21, si no me equivoco. Ya estamos con temperaturas bien, bien de verano. Bueno, vamos a continuar con la información y en este caso, como es habitual, vamos a hablar de las placas de COVID que nos manda cotidianamente Karina Cereijo, que tiene que ver con la prevención de la pandemia ante la suba de casos. ¿Sabés si tu esquema de vacunación COVID está completo? Chequeá esta info y ponete al día según la dosis que te corresponda. El siguiente flyer tiene que ver con aquellas personas que tienen que tener dos dosis. Niñas y niños de entre 6 meses y 2 años de edad tienen que tener dos dosis de las vacunas de los laboratorios Moderna o Pfizer. 3 dosis, niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años. Ellos tienen que tener el esquema primario de 2 dosis más un refuerzo. Esta es la escala de vacunación que tienen que tener cada grupo etario. 4 dosis. Personas desde los 18 años. Esquema primario de 2 dosis más 2 refuerzos. 5 dosis. Los mayores de 50 años, personal de salud, personas mayores de 18 años con condiciones de riesgo. Esquema primario de 2 dosis más 3 refuerzos. Esos grupos etarios. 6 dosis. Personas inmunocomprometidas mayores de 12 años, mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm en las dos primeras dosis. En este caso se contempla o se entiende que son 3 el esquema primario de vacunación y 3 refuerzos. Para nosotros 2 originales y 4 refuerzos, 6 dosis tienen que tener estas personas. La vacunación es libre y federal en toda la provincia. No necesitas sacar turno ni inscribirte previamente. Conocé los vacunatorios en www.vacunatepba.gba.gov.ar. Postas de vacunación las podés consultar ahí en esa página. Y si no, en General Rodríguez empezaron a funcionar 2 postas nada más. En la sala de número 13 de Altos del Oeste, la sala de atención primaria, de 8 a 16 horas, en Avenida Central y Florida, frente a la rotonda del barrio donde está la plaza, y en la sala número 16, que es el hospitalito, Cherubini 450, a 20 metros de la Plaza Sur de General Rodríguez, de 7 a 18 horas, estas postas de vacunación en General Rodríguez. En Moreno son 6. Tenemos en La Reja, Altos de La Reja, la dirección es Pilcomayo entre Salta y Benito Juárez.
en Moreno Sur, en la Unidad Sanitaria Casasco, San Pablo, esquina Ambrosetti, en Moreno Centro, en el Vacunatorio Central, el Polo Sanitario, el Nuevo Moreno Antiguo, Avenida Libertador 750, esquina Florencio Molina Campos, en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, Avenida Libertador 710, esquina Zarratea, en Cuartel Quinto, en el barrio Irigoyen, en la Unidad Sanitaria Molina Campos, Juana de Ibarburu, esquina Portugal, y en Trujuy, en la Maternidad Estela de Carlotto, Albatros y Massa, a 4 cuadras del cruce Castelar. Centro de hisopados y testeos COVID en General Rodríguez. De lunes a viernes, abierto de 8 a 12 horas. Donde en el complejo hospitalario, Puente Harris y Santa Cruz, a la vera de la colectora norte de la autopista del oeste, entre el puente del camino a San Fernando y ruta 28, allí donde está el hospital odontológico, el oftalmológico, el hospital veterinario, allí está el complejo hospitalario donde están haciendo los testeos por la posibilidad de coronavirus. ¿Quiénes se tienen que testear? Esto es importante. Todas las personas sintomáticas que sean mayores de 50 años, tengan condiciones de riesgo, trabajen en establecimientos de salud o establecimientos de larga estadía, requieran internación por infección respiratoria aguda. Información del municipio de Moreno respecto a quienes deben testearse. Porque ayer nos estuvieron preguntando muchos que necesitaban un certificado para el trabajo y se preguntaban si se podían testear. No cumplían con los 50 años. ¿Dónde podés testearte? En la zona sanitaria Paso del Rey, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Cortés, del carril y Lobos, sábado 9:30 a 9:30 en el SIC Sanguinetti, Corrientes y Luther King, jueves 14 horas, zona sanitaria Cuartel Quinto, Centro de Atención Primaria de Salud Parque del Oeste, Perito Moreno, esquina Bonpland, martes y jueves a las 9 de la mañana, en Anderson, Discépolo, esquina Granaderos, lunes a viernes a las 11, Molina Campos, lunes a viernes a las 9 de la mañana, Ibarburu, esquina Portugal, en el Centro de Atención Primaria de Salud La Esperanza, Tupac Amaru, entre la pintura y la música, en el barrio La Esperanza. En la zona sanitaria Trujuy, en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio San Carlos, en este caso, lunes a viernes de 8 a 9 horas, en San Ambrosio, miércoles de 9 a 13, en Santa Brígida, miércoles de 10 a 13, La Fortuna, sábados a las 8 de la mañana, agregaron Mariló, lunes a viernes de 13 a 15 horas, Pinzón, esquina Rosario. Zona sanitaria Álvarez La Reja, Centro de Atención Primaria de Salud La Reja, Pilcomayo, esquina Salta, Altos de La Reja, lunes y miércoles de 9 a la de 9 de la mañana. Lunes y miércoles a las 9 de la mañana. Centro de Atención Primaria Villa Escobar, martes y jueves a las 9 de la mañana en la zona sanitaria Álvarez La Reja. Y por último, el último flyer, zona sanitaria Moreno Sur, en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Loma de Casasco, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, La Victoria, Guido Espano y El Tiziano, martes y sábados a las 9 de la mañana, Juramento, lunes y jueves a las 9 de la mañana y Atalaya, lunes, jueves y viernes a las 13 horas. Zona sanitaria Moreno Norte, en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Jardines. Sábados a las 9 de la mañana, 25 de mayo, martes y jueves a las 9 de la mañana, Indaburu los viernes a las 9 de la mañana. Son las postas sanitarias entonces que ha organizado la Municipalidad de Moreno para realizar los testeos. Muchos, muchos casos se han detectado en estos últimos días. Y justamente debido a la preocupación que hay por la cantidad de casos que hay de coronavirus, estuvimos hablando con la médica infectóloga, tengo que leer el nombre porque la verdad que es la primera vez que escucho este nombre. Liuko, me dijo Liuko, con acento en la O. Subeldía Brennen es una médica infectóloga que trabaja en el Hospital Mariano Luciano de la Vega y también trabaja en Cañuelas, justamente la entrevistamos vía Zoom desde Cañuelas. Entonces la doctora Liuko Subeldía Brennen nos explica respecto a qué es lo que está pasando con el coronavirus, estas variantes que han llegado y bueno, y qué importancia tiene la vacunación
para evitar los síntomas graves de la enfermedad. Aclaramos siempre lo mismo. La vacunación no impide que te contagies, sino que los síntomas no sean graves. Vamos a compartir la nota entonces con la doctora Liuko Subeldía Brenner. Bueno, la verdad es que sí, está empezando en estas últimas semanas a aumentar los casos de COVID. Lo que la cepa que está circulando es una cepa que es una variante de Omicron que se llama BQ1.1 y si bien no es más agresiva que durante un tiempo se había postulado o había habido algunas noticias como que podía ser más agresiva, si bien no es más agresiva, sí es más contagiosa comparado con las cepas anteriores que tuvimos. Y bueno, en base a esta cepa y demás, se está viendo un aumento notorio de los contagios, digamos, de COVID. De hecho, hace dos semanas atrás, más o menos, había aumentado un 300% los casos de coronavirus la semana anterior con respecto a la previa, digamos, un 100% más, y así fueron aumentando los casos. Lo bueno de esto es que, o lo particular, comparado con cuando empezó el COVID, la pandemia, es que no son casos graves, que hay pocos pacientes internados en UTI. Hay ahora, hasta el último boletín epidemiológico y los últimos datos que salieron esta semana en el Ministerio de Salud, un 41% de las camas de terapia ocupadas y con una patología, digamos, global, no es que es solo de COVID. Te detengo un segundito, porque justamente nosotros pasamos todos los días lunes este informe que emite el Ministerio de Salud de la Nación. Y era la duda que nos había generado. Hablaste de un 41%, si la memoria no me falla, de ocupación de las camas UTI, de unidad terapia intensiva, le explicamos a la gente. Digamos, pero no es solamente coronavirus, era la duda que teníamos, es de otras patologías también. Sí, por lo que aparece en el informe y todo, o sea, lo que hay son otras patologías, o sea, es global, claro, internación global. En terapia intensiva. Y como venía diciendo, son pocos los casos graves que están, pero sí se están detectando casos nuevos y en aumento, digamos, con lo cual esto desata una nueva ola, que obviamente uno no puede llegar a saber cuánto va a durar, si bien ya se vio en Europa y en otros continentes el aumento hasta hace unas semanas atrás, acá está pasando obviamente lo mismo, y bueno, con todo lo que es el mundial y las fiestas y demás, se espera que pueda llegar a haber más contagios, obviamente. Así que desde nuestro lado siempre es la intención de reforzar la vacunación, dependiendo, sobre todo en adultos, dependiendo de la cantidad de vacunas que se hayan dado y del rango etario y demás, es entre 5 y 6 dosis de vacunas. Los pacientes mayores que se dieron, y esto está bueno remarcarlo, que se dieron la vacuna con Sinopharm, deberían de tener 6 dosis para coronavirus de vacunas. Así que, bueno, la idea un poquito es eso, fomentar de vuelta la vacunación, que fomentar el uso de barbijo, el uso sobre todo en los lugares cerrados, transportes públicos, en los lugares del trabajo donde no se pueda evitar estar al aire libre, con ventilación cruzada. Si no, bueno, lo ideal es poder hacer las actividades, más que nada las reuniones al aire libre y estas cosas que ya venimos conociendo a lo largo de toda la pandemia. Justamente al lado de tu imagen va a estar apareciendo en la edición estos flyers que emitió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que indican, depende del rango etario, la cantidad de vacunas que tienen que tener, justamente porque también lo venimos difundiendo cotidianamente. Respecto a esta variante de las cepas, y no utilizo los términos correctos, disculpame, digo, las vacunas, ¿son efectivas con estas variantes? Sí, lo que tienen es, o lo que se vio descrito, es que puede haber una menor generación de anticuerpos ante la variante, digamos, esta última variante que yo nombré, y lo bueno de promover la vacunación es esto, es que uno hace como un booster o un rebrote, digamos, por decirlo de alguna manera, de la generación de anticuerpos pasados ya los 4 meses de haberse dado la última vacuna, ¿no? Obviamente es importante saber que el refuerzo se da siempre habiendo tenido 4 meses de diferencia entre una y otra. Entonces ahí es mejor como para poder combatir el virus, siempre sabiendo que uno se puede infectar, pero que lo que va a hacer la vacunación es que obviamente evitar los casos graves de COVID, digamos.
Bueno, ahí tocaste un tema que también me parece que está bueno reafirmar, lo que tiene que ver con que la vacuna no evita que te contagies, sino que evita, digamos, hace que los síntomas no sean tan graves. Exactamente, sí, que pueda ser una enfermedad leve, dependiendo obviamente del paciente y todo, pero sí, que la enfermedad sea leve y no sea una enfermedad grave. ¿Por qué se dio este rebrote? Digo, porque el año pasado, enero de este año, hubo un fuerte rebrote nuevamente. ¿Tiene que ver con la circulación de personas, con el periodo estival que se está acercando? ¿Cuál es la explicación científica? A ver, esto te lo digo yo desde mi parte, pero creo que sí hay un poco también de cansancio de todos por parte del uso del barbijo, que es lo único que por ahora también nos tiene como, nos cuida de contraer el virus. Por un lado eso, por otro lado el aumento de las reuniones sociales, el mundial, ahora se vienen las fiestas y demás. Yo creo que todo eso tiene bastante que ver. El último rebrote que hemos mencionado del año anterior había empezado más que nada en el periodo de esa semana entre fiestas, así que bueno, eso me parece que tiene bastante que ver. Y bueno, a veces uno tiende a relajarse también, ¿no? Con los cuidados, o no sé si relajarse, pero bueno, está como más acostumbrado a esto, y bueno, puede ser que haya menos uso de los barbijos y demás. También, sí, no, No, decime. no, decime. No, no, yo iba a mencionar que igual, comparando con años anteriores o cuando recién inició la pandemia, los testeos no es que no están disponibles, sino que sí o sí se invita o se incita a testearse a lo que sean personas mayores de 50, personal de salud, personas con riesgo, obviamente personas que van a internarse con síntomas respiratorios, con lo cual, si bien ahora se ve un aumento, también puede ser que no sea tan, como te digo, tan fidedigno el número en cuanto a que no se está invitando a testearse a toda la población No, te entiendo general, ¿no? perfectamente. Digamos, las estadísticas no se van a engrosar con casos de que personas que se aíslen menores de 50 años y que no tengan Claro, ninguna claro. patología previa. Exactamente. Y por último, creo que a Farina en su momento le había preguntado esto. El coronavirus llegó para quedarse, evidentemente. Sí. Vamos a En mi tener que opinión, convivir con la enfermedad. sí. Para mí, y en mi opinión, y por lo que se viene leyendo y por cómo se vienen dando las cosas, sí. Y por último, te agrego una pregunta. Me decías que estás en el hospital de Cañuelas ahora. Digo, lo que pasa en el conurbano, con lo que pasa en el interior, con el tema de coronavirus, ¿es muy disímil o las estadísticas se mantienen? No, la verdad es que está parecido a los casos de COVID que tenemos acá, tanto como en el hospital de Moreno. Incluso los pacientes internados en terapia intensiva y demás, los números siguen mostrando, digamos, que el predominio, por lo menos hasta ahora, se dio más que nada también en el AMBA y aledaños, digamos. Pero sí, es muy parecido hasta ahora los pacientes internados y todo, sí. Sí. Agrego otra pregunta más. En el Hospital de Moreno, ¿hay internados en unidad de terapia intensiva por coronavirus? ¿Qué dato tenés, lo último que pueda llegar a tener? Hasta principios de esta semana te diría que no. No sé si cambió ahora. Hoy, puntualmente hoy, no tengo el dato. Pero sí, hasta principios de esta semana te digo que no. Bueno, ahí compartíamos lo que nos decía la doctora, tengo que leer el nombre. Liuko Zubeldía Brenen, médica infectóloga que integra el equipo de trabajo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que encabeza el doctor Javier Farina, reconocido médico infectólogo a nivel nacional e internacional, y que es el director asociado de nuestro hospital provincial, enclavado aquí en territorio morenense, y en su momento, no sé si lo sigue siendo, fue asesor presidencial, justamente debido a la pandemia. Bueno, el tema de la vacunación, como bien lo explicaba la doctora, es fundamental para evitar los síntomas graves, no evita que te contagies. Las variantes y las cepas que van mutando son todavía las vacunas efectivas contra ellas, pero hay que tener el esquema de vacunación completo. Por eso
insistimos, y sobre todo hay que tener precaución, sobre todo lo que va a pasar el domingo, digo, donde la alegría hace que, ya sea cualquiera el resultado, porque más allá de que la Argentina sea campeón o no, creo que la performance de la selección argentina fue excelente, entonces va a haber festejos, sea uno u otro el resultado, sin ningún tipo de dudas. Entonces hay que cuidarse igual, hay que cuidarse igual, sobre todo pensando en aquellos grupos vulnerables, sobre todo los adultos mayores, que fueron los que mayor tasa de letalidad tuvieron durante el desarrollo de esta pandemia. Así que hay que seguir cuidándose. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Viniste con toda la familia. Sí, ¿es un hecho histórico? Sí. Sí. ¿Es tu primer 0 kilómetro? Primer 0 kilómetro. Bueno, ¿qué edad tienes? 19. ¿Por qué un Peugeot? Porque mi mamá siempre tuvo Peugeot y le gustó y bueno, sí, me gustó siempre. ¿Ella influye en la decisión? Sí. ¿En el color también influyó? En el color ella, mi hermana. ¿Vos decidiste el color? ¿Por qué el azul? ¿Te gusta el azul? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo empezaste a hacer el proceso de compra? ¿Cuánto tardó este momento? Y un año y pico, más o menos. Porque, contanos un poco. No, cómo... yo en realidad quería comprarme un auto, no sabía cuál todavía. Empecé a ahorrar y bueno, ahora que se fue acercando la fecha, vimos este y me gustó y lo vinimos a ver y está buenísimo. Me gustó. Desde el momento que vos venís a la agencia hasta que tenés el auto, ¿cuánto tiempo pasó? No, una semana y media. ¿10 días? 10 días. Menos, sí, 10 días. Bueno, ¿lo podés creer? Digo. Ah, buenísimo, sí, muy rápido. ¿Qué auto tenías antes? Un Clio. Bueno, vas a sentir una diferencia enorme. Sí. ¿De dónde sos? De Moreno. Moreno Centro. Moreno Centro. O sea que el auto, ¿para qué lo vas a usar? Para más comodidad, para todo. Es decir, no vas a trabajar con el auto, digamos. No, el auto es importante para que vos puedas trabajar. También, sí, para ir a trabajar. ¿A dónde trabajas? Por Victorica, a 20 minutos de mi casa. Ah, bueno. Estamos en el centro. O sea que también, digamos, vas a tener la comodidad de poder acercarte rápido. Sí. Bueno, ¿ya habías manejado alguna vez Peugeot? En Peugeot, sí. Automático no, la primera vez. Bueno. ¿Y te sentís distinto con el automático? No lo probé todavía, así que ahora vamos a ir a practicar y vamos a probar. Bueno, tenés toda una hinchada acá que te viene acompañando. ¿Quiénes son? ¿Todos familiares tuyos? Sí, todos familiares. Todos acompañando este momento que para vos es importantísimo. Sí. Un año y medio de esfuerzo para hoy tener este auto y empezar a disfrutarlo. Sí. ¿Vacaciones? Sí, nos vamos a ir seguro. Vamos a ir, no sé. Vamos a Mar del Plata. ¿Se van a Mar del Plata? Sí. ¿Cuántos son los que tienen que ir? Nosotros dos. Ella es mi novia. Bueno, la que se escondió, la que está filmando, es tu novia. Sí. Bueno, a disfrutarlo entonces. Gracias. ¿Ya lo probás hoy y salís, sí, salen el fin de semana o no van a salir? Teníamos pensado ir el jueves. Salir el jueves. ¿A dónde? A Mar del Plata. Ah, se van ya inmediatamente. Sí, ya ahora. Lo vas a probar sobre la ruta, sobre la ruta 2. Bueno, chicos, a disfrutarlo. Muchas gracias. Asfalto para un Moreno mejor. Con la compra de la segunda planta asfáltica, seguimos asfaltando cada vez más calles, rutas y avenidas. Además, seguimos bacheando y mejorando veredas. Más obras para un Moreno mejor. Gobierno Mariel Fernández, Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed.
La prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed, más salud, más vida. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Como verán, me estoy operando yo, así que estoy mirando para todos lados, buscando la información, cargándola. Gracias, Armaño, ahí pude terminar de convertir, porque encima no me llegan convertidos las efemérides, así que todavía no las pude cargar. Tras que me estoy volviendo loco, más loco me vuelve Armaño. Así que tenemos mucha información para compartir. Vamos a hablar en este bloque de un tema que nos quedó pendiente de ayer. La realidad es que ayer no hicimos tiempo, porque tiene que ver con el barrio El Vergel, donde se va a construir justamente la cárcel de Moreno, pero en este caso para hablar de un homicidio. Detienen a un joven por matar de una puñalada a la pareja de su madre. Un joven de 18 años fue detenido luego de intentar fugar de una quinta de frutas y verduras del partido de Moreno tras matar de una puñalada en el pecho a la pareja de su madre en medio de una discusión, informaron voceros policiales. La víctima fue identificada como Carlos Lázaro, de 49 años de edad, que llegó mal herido al centro de salud local, pero a los pocos minutos murió a causa de la herida de arma blanca. El hecho ocurrió el martes 13 de diciembre, cuando había comenzado ya el partido de la selección argentina frente a Croacia a las 16:30 horas. Ocurrió en el interior de una quinta situada en el cruce de las calles La Música y Resistencia, en el barrio El Vergel de la localidad morenense de Cuartel Quinto, a 300 metros de donde se va a construir la cárcel, para tener un dato. La policía fue alertada por el sistema de emergencia 911 sobre el ingreso a la unidad de pronta atención UPA 12 de un hombre con una herida de arma blanca en el pecho. De manera inmediata, los agentes policiales constataron el ataque y fueron a la vivienda a tomar testimonios al grupo familiar que quedó cuidando la vivienda. Al llegar al lugar señalado, el acusado intentó escapar corriendo hacia los galpones del fondo de la propiedad, pero fue perseguido y detenido. El acusado fue identificado como Agustín Cruz, de 18 años. Tenía entre sus ropas una cuchilla de 30 centímetros que se cree empleó en el ataque. A ver, además de tener la ropa manchada de sangre. Esto lo agrego yo porque ayer estuve hablando con una fuente judicial. El caso prácticamente cerrado, hay testimonios, se secuestró el arma blanca, la carátula de la causa es homicidio, interviene en la instrucción de la misma la doctora Luisa Pontecorvo, titular en turno de la UFI número 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Como decíamos, esto ocurrió el pasado día martes 13 de diciembre en el barrio El Vergel de Cuartel Quinto. Entonces, un homicidio en medio de una discusión. Este desenlace fatal y un joven de 18 años detenido. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante.
Tenemos una serie de notas, vamos a ir compartiéndolo en el transcurso de la semana que viene, pero vamos a hacer una parte antes de entrar en la primera nota que tenemos, en algo que decía Emanuel Fernández, concejal del Frente de Todos, hermano de la intendenta municipal de Moreno, en el marco de la defensa del presupuesto 2023. Lo que está planificado que va a gastar la Municipalidad de Moreno son casi 55 mil millones de pesos, 54 millones 600 y piquito de millones de pesos. Un vueltito, 54 mil, casi 55 mil millones de pesos. Ese es el presupuesto del 2023. Pero Emanuel Fernández dijo algo que... a ver, va a quedar en archivo y vamos a ver en el 2024 qué es lo que pasa cuando se haga la rendición de cuentas, si esto que dice en el recinto se cumple a rajatabla. Ya por lo pronto no se va a ser el mismo presupuesto, no se estaría cumpliendo. Pero bueno, vamos a escuchar primero lo que dice Emanuel Fernández respecto al fondo educativo y su utilización. Dijo que se van a utilizar en obras de infraestructura escolar. Vamos a escuchar el testimonio. En el día de hoy quería arrancar un poco comentando sobre el presupuesto de educación para el año 2023 y comentar también algunas obras que vienen proyectadas para este año que viene. Y una de las noticias más importantes de este próximo presupuesto, y es algo que se venía hablando y venía analizando también la intendenta municipal con respecto al uso del fondo educativo, que hasta, bueno, históricamente en Moreno el fondo educativo se ha usado para pagar sueldos, digo, eso creo que todos lo sabemos. En el arranque de nuestra gestión usamos el 50% para infraestructura escolar y el otro 50% para políticas educativas y para pagar sueldos. La gran noticia es que vamos a empezar a usar el 100% del fondo educativo en infraestructura escolar, que era una demanda que nos venía haciendo las comunidades, una demanda que ya lleva muchos años y que obviamente Moreno ha sido testigo de una de las grandes catástrofes en el sistema educativo que tiene que ver con la muerte de Sandra y Rubén. Se han tomado cartas en el asunto, hemos trabajado con los familiares, hemos trabajado con la comunidad educativa y en función también de esa credibilidad que se ha generado en los vecinos de Moreno, tenemos recursos de libre disponibilidad para poder resolver cuestiones del sueldo de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes. Es por eso que el 100% del fondo educativo hoy se va a usar en obras de infraestructura escolar. Así que el año 2023 va a ser un año con mucha obra, va a ser un año con mucho trabajo y estamos muy, muy contentos de poder anunciar esto, que es una noticia. Así que veremos si podemos aprobar este presupuesto y podemos hacerlo ordenanza. Vamos a estar proyectando estas hermosas obras que se vienen para Moreno y para las escuelas de nuestro distrito. Tengo un listado de algunas de las obras que vienen proyectadas para el 2023 que las voy a leer. Ampliación de aulas en la escuela secundaria 51, escuela secundaria 28, jardín 941, escuela secundaria 61, ampliación de cocina y comedor en la escuela EP49. Todo eso en la zona de Trujuy. En la zona de Paso del Rey tenemos ampliación de aulas en el jardín 931, escuela primaria 32, refacción integral de la secundaria 15. En la zona de Moreno Sur tenemos la refacción y perímetro de la secundaria 14, refacción y ampliación de la escuela secundaria 20, construcción de un jardín de infantes en la zona de Manantiales también, que todos conocemos la realidad de ese barrio. Bueno, también el Estado municipal con los recursos está llegando a esos lugares que son muy complicados de llegar.
en la zona de Francisco Álvarez, ampliación de la escuela secundaria 50 y refacción y ampliación de la escuela secundaria 44, en la zona de La Reja, ampliación de aulas en la escuela secundaria 80, escuela primaria 78, escuela secundaria 4, en la zona de Cuartel Quinto, ampliación de la escuela primaria 5, escuela secundaria 86, refacción integral de la escuela primaria 62, construcción del nuevo jardín de infantes en Los Molinos. Los Molinos también una zona muy, muy complicada de nuestro distrito y bueno, también estamos llegando ahí con recursos estratégicos a ese lugar. En la zona de Moreno Norte, construcción del nuevo jardín de infantes en Yaraví, construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria 72, la primera etapa, conexión de la red cloacal de todas las instituciones donde exista dicha red. Se realizarán todas aquellas intervenciones y obras que se soliciten y o se acuerden en la mesa de UGD y en la Comisión de Infraestructura Distrital. Son espacios de participación a donde la Secretaría y el Consejo Escolar también están participando. Acompañamiento en los programas de políticas socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Acompañamiento a los programas de políticas socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación. Acompañamiento a las diferentes propuestas de proyectos y programas que se realicen desde diferentes áreas municipales para los establecimientos educativos. Acompañamiento de todos los pedidos que realice el Consejo Escolar, que les recuerdo que son muchos. El Consejo Escolar es el primer lugar a donde la comunidad educativa va a reclamar y a veces el Consejo no tiene todos los recursos necesarios para resolverlo y ahí cuentan con la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes. Y desde el área del Departamento de Políticas Socioeducativas se seguirán llevando a cabo los diferentes programas y acompañamiento. Así que bueno, quiero festejar y felicitar también al Ejecutivo por pensar en esta demanda que tenía el pueblo de Moreno, que tenía que ver con la infraestructura escolar. El 100%, repito, 100% del fondo educativo va a ir a las escuelas de nuestro distrito. Así que esa es una noticia para poder festejar. Ahí compartíamos, se me fue la imagen, ahí compartíamos lo que decía el concejal Emanuel Fernández, el 100% del fondo educativo va a ir para las escuelas del distrito, dijo, ya de por sí, según lo que me han informado, ahí estoy esperando que me manden el completo del presupuesto, voy a verlo el fin de semana con detenimiento, me encantan los números. Me encanta ver la ejecución presupuestaria y también los presupuestos, porque ya, según los datos que tengo y lo que se dijo en el recinto, ya esto no sería cierto, porque el fondo educativo estaría comprometido al menos para 3 obras que saldrían del éljido de las escuelas. Una sería un polideportivo, ayer lo hablé con Giselle Agostinelli, una nota que vamos a estar compartiendo la semana que viene, y me acordé de algo, Armaño, vas a tener que acomodar esa nota porque en algún momento se me cortó la transmisión y si la tengo que editar yo, lo que te voy a pedir es que me arregles el original para así después lo otro lo edito yo sin ningún tipo de problema. Digo, porque no especifica qué polideportivo es. Hay 3 polideportivos en Moreno, el de Paso del Rey, el de Catolas y el de San Carlos, y se está construyendo el de Cuartel Quinto. ¿Hay presupuesto destinado para alguno de estos 3 polideportivos o también es de dinero destinado al polideportivo del Cuartel Quinto y para qué? No estaría especificado, por eso quiero verlo en el presupuesto, a ver qué es lo que dice específicamente y no guiarme solamente por lo que han dicho los concejales en las entrevistas que hemos hecho y también en lo que han dicho en el recinto. El otro tema sería para el polo educativo, es decir, este consejo escolar con algunas otras dependencias de la educación que iría a este terreno en disputa entre la Universidad Nacional de Moreno y la Municipalidad de Moreno, terreno que está hoy judicializado. Me comprometo la semana que viene a ver si puedo averiguar algo más de cómo están los papeles en la justicia federal. Interviene la justicia federal de aquí de Moreno, porque la verdad que no hicimos tiempo para saber cómo se está llevando adelante el proceso judicial. Por lo tanto, está destinado dinero para ese polo
educativo, que no es escuelas, sino son dependencias del Consejo Escolar principalmente. Oficinas, todo el Consejo Escolar se trasladaría a ese terreno si es que la disputa sale favorable a la Municipalidad de Moreno. Y el tercer, la tercera obra que estaría comprometida a fondos, desde el fondo educativo, sería para el Museo de los Veteranos de Guerra. A ver, claramente, y esto todavía es más validero que lo que decíamos con respecto al polideportivo de Cuartel Quinto, cuando nosotros decíamos que no estábamos en contra de la construcción del polideportivo de Cuartel Quinto, sino que se hagan bien los papeles administrativos, porque se estuvo construyendo durante 9-10 meses el polideportivo en tierras privadas. Es más, no creo que haya terminado todo el proceso administrativo y todavía debe ser tierras privadas donde se está construyendo el polideportivo. A ver, con respecto al Museo de los Veteranos de Guerra, ¿alguien tiene algún tipo de duda de los seguidores de este noticiero que no voy a estar en contra de la construcción del museo? Ahora bien, si lo van a construir con el fondo educativo, que entiendo que la normativa lo permitiría, ¿por qué dicen algo distinto en el recinto del Consejo Deliberante? Porque dice, esto es noticia. A ver, no sería noticia, sería una mala noticia. Digamos que no sean precisos, al menos precisos, no estoy diciendo ni que mientan, al menos precisos en los discursos en el Consejo Deliberante. Hablaron de que el 100% del fondo educativo, que se calcula que va a ser superior en el 2023 a los 2.000 millones de pesos. El fondo educativo que gira provincia o giraría provincia de Buenos Aires para el 2023 sería superior a los 2.000 millones de pesos. Lo que se recibió este año hasta septiembre, completo septiembre, del fondo educativo en Moreno fueron 777 millones de pesos. Se estaría duplicando, un estimado serían 1.050 millones de pesos que se estarían recibiendo en el total de este 2022. Bueno, se duplicaría casi se duplicaría en el 2023. Creo que hablan de 1.700 millones de pesos, por eso quiero ver específicamente el tema del presupuesto. Se estaría casi duplicando. Digo, se puede usar, sí, claro, se tiene que usar, la normativa indica que hasta no menos del 50% se tiene que utilizar en obras de infraestructura escolar. No menos. Después lo otro, se puede utilizar el fondo educativo en cuestiones vinculadas a la educación. La cultura, sin ningún tipo de duda, está vinculada a la educación. El deporte está vinculado a la educación, sin ningún tipo de duda. Lo que tienen pensado y diagramado los veteranos de guerra está íntimamente vinculado a la educación. No discuto eso. Lo que discuto es por qué en los discursos dicen una cosa y ya el presupuesto los termina desmintiendo. Vamos a compartir ahora el testimonio en dos partes de Lucas Franco, que es el presidente del bloque del Frente de Todos. Estuvimos hablando sobre el presupuesto, desmenuzando algunas cuestiones, un presupuesto de casi 55 mil millones de pesos para el 2023 que va a ejecutar la Municipalidad de Moreno. Vamos a compartir la primera parte de la entrevista que realizamos con Lucas Franco. Bueno, tenemos para el 2023 un presupuesto que ronda los 54 mil millones de pesos. Para analíticamente redondearlo, porque es 54.671.351, un número larguísimo, son 54 mil millones de pesos para el 2023. El presupuesto 2022, que fue aprobado en diciembre del 2021, ¿a cuánto ascendió? Era de 21.000, es decir... Si hacemos la comparativa de presupuesto a presupuesto, de enero a enero, diría el célebre cantautor cordobés, estaríamos en 157% de aumento. Hay que contemplar la ejecución y el estado de ejecución presupuestaria, es decir, el crédito vigente. Hay dos datos que hay que tener en cuenta para mirar el presupuesto. El crédito original, que es lo que se aprueba en la ordenanza, y las actualizaciones presupuestarias y ampliaciones presupuestarias, que son... en el orden de las leyes que así lo indican y así lo permiten, el crédito vigente a esta altura de 2022 es de 30 mil millones de pesos. Por lo tanto, si comparásemos ya no de enero a enero, sino de enero a diciembre, con una fórmula analítica similar a la que pensamos el esquema para el análisis de la ordenanza tributaria, estamos en un 80% de aumento. Bueno, vamos a los ítems que generalmente son, no sé si lo más polémicos, pero lo que más trascienden. Recolección de residuos.
Bien, la recolección de residuos sigue siendo un gasto que achicó su participación muchísimo en el presupuesto general. Digo, nosotros estamos en un aumento en el orden de, insisto, de enero a enero del 99%, es decir, menos que lo que ha aumentado el presupuesto general. Dijimos que el presupuesto general aumenta en un 157%. El presupuesto para la recolección, en el orden de cómo analizamos la recolección comparada, el sistema actual versus el sistema que teníamos antes, que es el sistema privatizado, aumenta un 99%. Esto indica además que sigue siendo su participación en el presupuesto general, y quiero leer para no errarle a los números precisos, porque es necesario el nivel de precisión. En el 2020, todavía recordemos, con el sistema anterior, la participación en los fondos de libre disponibilidad, que son los fondos de libre disponibilidad, aquellos fondos que no están afectados por ley y que por lo tanto el municipio puede decidir con autonomía sobre ellos, era del 19,9. Ya en 2021, esta participación, con la modificación del servicio, baja al 9,9. Para el 2023, baja todavía más y estamos en el 7,8. Es decir, hay un permanente descenso de la participación del ítem recolección de residuos sobre el total. Esto significa dos cosas. Primero, corrobora que ha sido finalmente exitoso un esquema de ahorro pasando a la órbita municipal el servicio. Y segundo, que hay un crecimiento mayor de los fondos de libre disponibilidad. Esto corrobora, por ejemplo, la ampliación de la base tributaria, que es lo que venimos hablando en notas anteriores respecto del régimen tarifario. Con Los respecto a fondos de los libre números, disponibilidad son los que... sí, con respecto a los montos, ¿cuánto es en este presupuesto 2023 lo que tiene asignado recolección de Los residuos? tres ítems que son centrales para analizar, que son los mismos que analizamos el año pasado, dan 2.900 millones. Esto es mano de obra más la disposición final de los residuos, por supuesto, ¿no? La mano de obra aumentó un 100%. Sí. En detrimento de lo que aumentaron a los trabajadores municipales el 70. No vamos a entrar en esa polémica. Digo, Sí, hay una fórmula que comprende, sí, está bien. sí. Y lo ejecutado, ¿tenés cuánto termina siendo lo destinado a la recolección de residuos en este 2021? No, porque todavía no está el cierre, nos falta Perfecto. el cierre, por eso es un aproximado del ejecutado y del vigente general. Lucas, porque vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas para que sea más dinámico. ¿Está contemplado la amortización de las maquinarias dentro del presupuesto 2023? Me refiero a la recolección de residuos, los camiones, por ejemplo. Sí, de hecho hay ítems que salen, por ejemplo, nosotros tenemos, ya no pagamos alquiler. Vos habrás visto en el debate del presupuesto pasado, como todavía faltaban incorporarse algunos de los camiones que llegaban a través de el aporte que hacía el Ministerio de Ambiente Nacional, todavía teníamos una porción de alquileres durante la primera etapa del año. Bueno, para este año ya ese ítem no está, entonces ese es otro punto de ahorro. Y después sí está la amortización de los créditos leasing, que son aquellos que también votamos por ordenanza, construimos una ordenanza que aprobó el contrato de un crédito leasing y compramos con ese crédito camiones para la flota municipal. Entonces, pasando limpio, participación de la recolección de residuos en el presupuesto 2020, 2021 sería, ¿no? Sí, 2021. De los fondos de libre disponibilidad, digo, por eso es Sí. la cuenta que tengo acá, no te quiero decir imprecisiones, es del 7,8%. 2022. De los fondos de libre disponibilidad era del 9,9%. 2023. 7, perdón, 2021, 19,9%. 2022, 9,9%. 2023, 7,8%. Interpreté que me preguntaste por el 23, por eso Claro, corrijo no, por la eso, cifra, para que digamos, se para entienda. ir mostrando el Sí. ahorro. Hay un descenso, la variación es un descenso de la participación, digo, y esto también para tenerlo en cuenta con otros ítems. ¿Qué explica el descenso en la participación? Cuando es muy abrupto, como pasar del 19,9 al 9,9, descendió en la mitad. Ese es el 46% de ahorro que implicaba un servicio versus el otro. Después, lo que implica es el crecimiento de los fondos de libre disponibilidad. Ya hay una tendencia, se establece una tendencia de cuánto es lo que va a participar este ítem en particular del presupuesto general, pero lo que pasa es que crecen los fondos de libre disponibilidad.
¿Qué significa que crecen los fondos de libre disponibilidad? Que el municipio gana autonomía económica porque sus ingresos vía tasas municipales han crecido. ¿Qué significa que sus ingresos han crecido? Hay que comparar necesariamente con la base tributaria. La base tributaria se amplió y el índice de cobrabilidad está cercano al 75%. Por lo tanto, eso explica, sumado al recobro de deuda, la captación de nuevos contribuyentes que estaban fuera del esquema tributario, eso explica el crecimiento de los fondos de libre disponibilidad, que se componen fundamentalmente de dos vías de ingresos. Uno son los ingresos a través de las tasas municipales y la otra forma es la coparticipación, que también es un fondo genuino municipal, porque ahí también siempre hay una polémica acerca de la dependencia o no en términos de relación con la provincia. La coparticipación es un fondo genuino de los municipios que está establecido en una ley y que son fondos de libre disponibilidad que van al Tesoro Municipal de Libre Disponibilidad. Esos son fondos genuinos porque provienen de la contribución a través de impuestos de los ciudadanos, por ejemplo, de Moreno y de los 135 municipios. Incluso, desde hace mucho tiempo, estamos en condiciones de plantear que creemos que debiera revisarse el criterio a través del cual se establece la coparticipación porque Moreno recibe menos de lo que debiera recibir. Siguiendo los temas más sensibles para la comunidad, el tema del fondo educativo. Escuchábamos al concejal Emanuel Fernández a comprometerse de que el 100% de lo que ingrese de fondo educativo por parte del gobierno de la provincia va a ser destinado a obras de infraestructura. Lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Cuando describimos el gasto en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, por ejemplo, hay un crecimiento mayor, más pronunciado, en el ítem gasto en personal particularmente, pero un crecimiento más pronunciado del presupuesto de esa secretaría que de las otras. ¿Por qué? Porque un 50% del gasto en personal de esa secretaría, como lo permite la ley, era financiado con la utilización del Fondo de Financiamiento Educativo. Para este año, ese fondo no se va a utilizar para costear gastos en personal, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, y todos los fondos para el gasto en personal de esta Secretaría van a ser del Tesoro y de libre disponibilidad. Eso explica el crecimiento exponencial en relación a otras secretarías, de esta Secretaría en particular, porque tenía dentro suyo un gasto que provenía de un fondo afectado. Entonces, ese gasto proveniente de un fondo afectado se libera ahora para ampliar la inversión que por ley es de mínima como base de un 50% en la infraestructura escolar, y tenemos el objetivo de ampliar eso hasta llevarlo hasta el límite máximo posible, que es del 100%. Ese es el desafío y ese es el objetivo. Por supuesto que después hay necesidades que tienen que ver con gastos vinculados a la educación, por ejemplo, la transferencia del INDEL para el sostenimiento del Instituto de Educación, que es la agraria, del Instituto de Formación Profesional. Digo, hay una transferencia que tiene que ver con un fondo afectado, que es el fondo educativo, que se vincula al sostenimiento. Habrás visto vos que la agraria, creo que estuviste recorriéndola, tuvo un proceso de obra y está siendo refuncionalizada. Bueno, lo que planteamos es, vamos liberando, a medida que crecen los fondos de libre disponibilidad, la utilización de los, en este caso, el fondo educativo, para una de sus afectaciones, porque no es que se tomaba prestado el fondo educativo para algo que no estaba contemplado en el fondo educativo. Esto es lo que sucedía antes. Después, ya es una tendencia de los 3 años de ejercicio del gobierno de Mariel que los fondos afectados se usan para los objetivos para los cuales fueron creados. No se han tomado prestado fondos afectados para costear gastos corrientes, no se han hecho ni se van a hacer, no se proyectan a hacer giros en descubierto, solicitud de giros en descubierto. Eso habla de la autonomía y el equilibrio alcanzado por los fondos municipales. Los gastos corrientes más gruesos, que son gasto en personal y recolección, por ejemplo, el fondo de libre disponibilidad, los fondos del Tesoro Municipal, alcanzan para cubrir esos gastos. Según lo proyectado, el fondo educativo hasta septiembre de este año fue de 777 millones de pesos. Haciendo números gruesos, un proyectado sería superior a 1.000 millones de pesos en este 2022. ¿Cuánto es lo presupuestado en el fondo educativo en este? ¿No tenés el número? Sí. No te quiero decir una imprecisión, déjame buscar el machete porque son muchos números, pero estamos arriba de los 2.000 millones de pesos. O sea que serían, si no saco mal la cuenta rápido, más de 4 millones de pesos diarios para el 2023 de fondo educativo. Se pueden hacer muchas escuelas. No te quiero decir una
una imprecisión, por eso si no después te voy a enviar los datos precisos para no, justamente valga la redundancia, para no ser impreciso, pero estamos en el orden de los 2.000 millones. Perfecto. Bueno, te voy a pedir que para así lo vamos aclarando y vamos dándole, a ver, puede fallarte la memoria también en este juego que hacemos de ir dando datos. Ahí compartíamos entonces lo que decía Luca Franco, concejal del Frente de Todos, respecto a bueno, la primera parte de la nota donde hablamos tema presupuesto. Hay datos que son interesantes y ahí estaba leyendo lo que mandó la amiga María Rosa Álvarez. Dice: Hola Rodrigo, esto habría que guardarlo como archivo, queda como archivo, todo va a quedar como archivo, es la ventaja del archivo siempre. Así muestran que son unos mentirosos. El 100% de fondo, del fondo para escuelas nos mienten y nos mienten. Lo de oficinas del Consejo Escolar lo tendría que hacer la provincia, no municipio. Es injerencia provincial, son unos caraduras y después se ofenden. A ver, por eso digo, a ver, al menos impreciso. Porque ahí estoy esperando, estoy revisando el mail a ver si llegó el presupuesto. No lo veo, porque quiero ver si dentro del fondo educativo están estas tres obras que les decía. Digamos, Emanuel Fernández hablaba sobre la utilización del 100% del fondo educativo que hasta diciembre, hasta, perdón, septiembre de este año, en los 9 meses de los primeros 9 meses de este año, llegaron 777.602.055 pesos. Dividido 273 días, que son hasta el 30 de septiembre, son 2.248.359 pesos diarios. Bueno, es lo que estamos recibiendo por lo que se está recibiendo en el municipio de Moreno por fondo educativo. Serían 4 millones de pesos aproximadamente, poco más de 4 millones de pesos aproximadamente, lo que se estaría recibiendo en el 2023. Digo, son números muy, muy importantes. Digamos, impacta 4 millones de pesos diarios para ser utilizado en la infraestructura escolar, es impactante. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Digo, no voy a ser abogado del diablo, como lo he dicho muchas veces, pero primero, el proceso inflacionario, digamos, y sobre todo en los rubros de construcción, son la incidencia de inflación es muy importante, al igual que la variación del valor del dólar. Entonces, 4 millones de pesos de hoy no valen lo mismo que 4 millones de pesos. El poder adquisitivo de los 4 millones de pesos de hoy no es lo mismo que los 4 millones de pesos dentro de 6 meses. ¿Se entiende? Vale, el poder adquisitivo de los 4 millones de pesos dentro de 6 meses es menor. Se compran menos cosas por el proceso inflacionario. Por eso también hay que, cuando uno hace un análisis, hay que ver todo este tipo de cosas. Lo decíamos ayer cuando hablábamos del agua en los establecimientos educativos. Hay una cuestión con el tema del agua y la baja de napas. Lo están sufriendo varios barrios de Moreno, con el servicio de agua corriente y sin servicio de agua corriente por la baja de las napas debido a la sequía. Digo, eso hay que entenderlo, ¿eh? Uno no puede caerle con la crítica constante sin comprender el contexto. Pero digo, el compromiso del municipio, ya de por sí, del concejal Emanuel Fernández, ya de por sí no se va a cumplir. ¿Por qué? Si esto que se ha dicho en el recinto, que me han dicho otros concejales, y que estoy esperando el presupuesto para recontraconfirmarlo, que del fondo educativo se va a intervenir en un polideportivo, no estaría especificado cuál, si obras en el de Cuartel Quinto que se está construyendo o obras en los otros tres, Paso del Rey, San Carlos o Catonas. También el polo educativo, en el terreno en disputa sobre Merlo, la calle Merlo, casi esquina Corvalán, entre la universidad y la municipalidad. Bueno, dinero destinado del fondo educativo para construir el polo educativo. No es un conjunto de establecimientos educativos, sino son oficinas administrativas de educación, principalmente del Consejo Escolar. La universidad quiere hacer la escuela politécnica ahí, el edificio de la escuela politécnica. Y el otro, que para nada estoy en desacuerdo. Reitero esto para que no se me enoje ningún veterano, porque después le van a decir: Rodrigo está diciendo, no, 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 no estoy diciendo que no hay que construir el museo, lo que estoy diciendo es que el museo se estaría construyendo con el fondo educativo.
que está vinculado a la educación, bárbaro, claro, no hay ningún tipo de duda, lo mismo que el polideportivo, pero entonces no salgas a decir que el 100% del fondo educativo se va a utilizar en obras en las escuelas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está permitido por la normativa poder intervenir en estos tres puntos que mencioné. La cuestión acá es la discursiva, lo que se dice y no se va a hacer. Y no se va a hacer porque no se va a utilizar el 100% del fondo educativo en cuestiones vinculadas a las escuelas. Vamos a compartir el segundo segmento de la entrevista con Lucas Franco, hablando sobre el presupuesto y los ítems principales donde se va a invertir el dinero público de cara al periodo que comienza el próximo 1 de enero. Tema obras públicas, reparación de calles. Una demanda también de los vecinos, que también Manuel Fernández el otro día cometió un sincericidio cuando dijo que el tratamiento que se le estaban haciendo a los suelos en muchos casos, o en algunos casos, mejor dicho, esa fue la palabra exacta, no era el adecuado y que los asfaltos se podían romper. ¿Qué pasa con el tema pavimento? ¿Qué es lo que tienen proyectados? Nosotros tenemos, porque eso también fue fruto de polémicas hoy en la sesión, Obras y Servicios Públicos, que es la Secretaría pertinente a este tema que planteas vos, tiene un aumento de enero a enero, porque usamos esa categoría y ese criterio para analizar el presupuesto. Que no es el mismo 170... que usaron para el aumento de tasas. No, no, por eso, de hecho lo explicamos hoy. Justamente mi intervención inició explicando esa diferencia. Como todos los números están contemplados con el crédito vigente y aún no está el cierre del ejercicio, por eso vamos a tomar el crédito original y no el vigente. Aún así, mencioné un global del vigente para que se comprenda que uno de los criterios puede ser tomar en cuenta el vigente, y ahí el aumento sería del 80%, es decir, estaríamos 20 puntos por encima de la proyección inflacionaria. Digo, dicho esto, de enero a enero, la Secretaría de Obras Públicas tiene un aumento del 179%. Es decir, tiene un aumento mayor al promedio del aumento del presupuesto general. Representa un 22%, es decir, un quinto del presupuesto municipal, y un poquito más. Y tiene no solamente contenidas las obras públicas que pensamos desarrollar, porque hay un presupuesto específico para, por ejemplo, la planta asfaltera, en lo que va de la ejecución de los servicios prestados por nuestra planta asfaltera municipal, esto es desde agosto del 2021, 16 meses, se han hecho 600 cuadras de asfalto. Esto quiere decir que si no tuviéramos en cuenta fin de semana y feriados, es decir, si se laburó de corrido todos los días de los 16 meses, se hizo una cuadra .25 cuadras de asfalto por día. Si tuviéramos en cuenta extirpar de ese análisis solamente los fines de semana y se laburó de corrido todos los días de la semana, esto nos da 1.7 cuadras por día. Es muchísimo teniendo en cuenta, y es la primera vez en la historia de Moreno que sucede algo así, que con fondos municipales, que con una estrategia municipal se pavimentan 600 cuadras. Dicho esto, también hay obras nacionales que están proyectadas. Todos los años tenemos este reparo de entender que la afectación de fondos nacionales viene con obras específicas. Otro punto a tener en cuenta que es muy importante es que hay obras que están en ejecución. Por lo tanto, no van a aparecer en el presupuesto 2023, pero van a continuar su proceso de ejecución. Y cito dos: la culminación de la obra de Storni con el ingreso hacia atrás, digamos, hacia el lado del cementerio de la obra, Arralde, y la culminación de la obra de Lisandro de la Torre, por ejemplo. También incluyo ahí la culminación del polideportivo Diego Maradona, incluyo ahí la concreción del gasoducto, que tiene otra fuente de financiamiento, que es una parte del fideicomiso de parques y otra parte de un empréstito que hemos votado también en el Consejo Deliberante. Es decir, vamos a encontrar en el presupuesto la proyección de obras específicas y la continuidad de obras que ya tienen presupuesto asignado, que van a ser actualizados sus presupuestos y continuar su ejecución. Eso hay que decirlo, porque si no, el simple análisis pareciera que hay obras que o se culminaron cuando sabemos que no se han culminado o no aparecen como proyectadas. También hay que incluir en esto que los fondos nacionales y provinciales pueden ampliarse, se amplían en el transcurso del año. Esa es la diferencia que se genera muchas veces entre el original y el vigente, y al no tener todavía, por ejemplo, las proyecciones finales de los fondos nacionales, no se pudieron hacer estimaciones de obras, pero seguramente vengan en una ampliación presupuestaria una mayor cantidad de obras
que la que incluso estamos suponiendo para el año entrante. Hablaste de un dato que me parece interesante, 600 cuadras desde agosto del 2021, si no me falla la memoria. ¿Hay alguna estimación de la cantidad de cuadras que se harían durante el 2023? Mirá, estimamos que se van a poder hacer en el orden, que vamos a estar en el orden de las 300, porque si vos mirás esos 16 meses, te da 300, más o menos 300 cuadras hechas durante el año 2022. Eso es importante, o un poquito más, incluso, entre 300 y 400 cuadras. Eso es lo que esperamos vuelva a suceder, por eso hay asignado un presupuesto para el mantenimiento y para la concreción de la compra de los materiales y demás y todo lo que necesita nuestro proyecto de asfaltera, pero digo, ya es un proyecto que está dando sus frutos y que tiene que ver con esto, digo, la ejecución concreta de, digo, si tomamos como punto de medida y como punto de referencia la ejecución presupuestaria diaria es 1.7 cuadras por día de trabajo formal que se han asfaltado en Moreno. Un hecho absolutamente único en la historia de nuestro municipio. Recuerdo que en el presupuesto anterior, justamente como fondos afectados, no recuerdo si de nivel nacional o nivel provincial, o un mix tal vez, alguna de nivel nacional, otra de nivel provincial, había varias calles neurálgicas, que obviamente con la planta asfaltera no se pueden hacer porque necesita hormigón, digamos, es otro tratamiento, muy cuantioso, no sé cuánto estará hoy la cuadra de hormigón con cordón cuneta y cruce de esquina, pero debe estar en el orden de los 20 millones de pesos los 100 metros. Digo, en el presupuesto anterior recuerdo, por ejemplo, que estaba Corbalán, que se está realizando, Monsegur, que también comenzó la obra. ¿En este presupuesto se incorporó alguna calle neurálgica importante o destacada para la conectividad de los barrios? Te las voy a ir pasando también. Tenemos, por ejemplo, la continuidad de la ejecución de la calle San Emilio, que también la hemos Hasta el discutido fondo. en otros presupuestos, exactamente. La pavimentación de la calle Monsegur, que es una obra importantísima que hemos votado en el transcurso del año 2022. Vos recordarás en una sesión extraordinaria para que los fondos finalmente pudieran empezar a ejecutarse. Estamos hablando de la continuidad y la culminación finalmente de la obra de la calle Storni, de la calle Lisandro de la Torre, la culminación el saneamiento de la cuenca del Arroyo de los Perros. Es una obra que es monumental en términos de su volumen y que sigue estando en ejecución. También está proyectado avanzar y culminar con el parque que se está construyendo en donde otrora funcionara la Feria de las Flores. Yo te había mencionado la culminación del Polideportivo Diego Maradona, el trabajo sobre 11 plazas y su puesta en valor. Bueno, después tenemos redes troncales de desagües pluviales y de obra hidráulica. Tenemos el gasoducto que va a abastecer a nuestros parques industriales, que también ha sido fruto de un extenso y tenso debate en el Consejo Deliberante. Y después, digo, consideraciones de obras, tenemos, por ejemplo, 22 intervenciones proyectadas, que no van a ser las únicas, pero sí son las más importantes en distintas escuelas de nuestro municipio, reeditando la discusión inmediatamente anterior a esta, que es la del fondo educativo y el planteo que hacías vos acerca de la utilización del fondo educativo. Hay proyectadas muchas, muchas obras, algunas son la concreción y la culminación de obras que ya han sido empezadas, otras son obras nuevas y en el marco de también la proyección económica sobre un año que esperamos sea un poquito menos difícil que el año que se nos va. Nosotros estamos hablando, bueno, lo hemos charlado ya en varios encuentros, 100% de inflación para el año 2022 y la proyección, además de la proyección, el desafío, el objetivo, el deseo, creo yo, de toda la Argentina es que ese índice inflacionario baje, la proyección dice el 60%. Eso nos va a permitir, vuelvo a decir, tener mayor autonomía. Vamos a trabajar en la medida de que nuestra responsabilidad nos lo permita para aportar desde Moreno trabajo sobre la asignación de recursos para acompañar ese proceso. Pero estamos bastante condicionados como municipios, no a la realidad de la dependencia, porque hemos conquistado niveles de autonomía, pero sí a la macroeconomía. Yo no estoy descubriendo nada. Tanto un municipio como un comercio, como un vecino, como cualquier persona, tiene su realidad económica hipercondicionada de acuerdo a la macroeconomía y a los vaivenes a los que nos tiene acostumbrado la Argentina. Lucas, por último, más allá de los números, que seguramente nos quedaron temas fuera del tintero, porque, a ver, 54 mil millones de pesos, la utilización es basta.
Digo, las consideraciones políticas, porque todo presupuesto marca el rumbo de una gestión. Digo, ¿qué consideraciones políticas brevemente podés hacer al respecto de este presupuesto 2023? ¿Cuáles van a ser los caminos de la gestión de Mariel Fernández en el último tramo de su gobierno electo en el 2019? Exacto, es el último tramo del primer gobierno de Mariel. Una Sí, característica para que hay que votarlo transversal. todavía hay que votarlo. Es decir, tienen que contar Totalmente. con el beneplácito del vecino. Pero digo, por eso, ¿cuál es el El tema? último tramo. Sí. El último tramo del primer gobierno, en nuestra consideración, te concedo. la característica que ya es una tendencia del trienio, de los 3 años, es la conquista de mayores niveles de autonomía económica. Esa es una característica del presupuesto. El crecimiento de los fondos de libre disponibilidad en un volumen necesario para poder administrar los recursos. La participación de los históricos ítems que se llevaban casi la totalidad del presupuesto de libre disponibilidad, de los fondos de libre disponibilidad, menor, con una participación menor, los ítems centrales. Lo que no quiere decir que nominalmente hayan caído. Que se entienda esto, el gasto en personal más el gasto en recolección participa menos del presupuesto en general que lo que participaba antes, lo que no quiere decir que nominalmente haya caído en su crecimiento. Entonces, una de las características es la autonomía. Otra de las características es la continuidad de las prioridades. Las secretarías con mayor participación son obras públicas, salud y ambiente, desarrollo, luego viene seguridad. Bueno. Son las prioridades que ha establecido y la hoja de ruta que ha establecido Mariel desde incluso antes de asumir. Otra característica sobresaliente del presupuesto es que es la primera vez que se elabora un presupuesto con la inclusión de la perspectiva de género en el orden transversal de la mirada. Hay un 23% de los recursos que están asignados a políticas que fueron pensadas con perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las secretarías incluyeron políticas con perspectiva de género, y eso implica la afectación del 23% de la totalidad del presupuesto. Son solo 9 municipios que han incluido esta perspectiva a la hora de elaborar sus presupuestos, y Moreno es uno de ellos, lo cual también es motivo de orgullo y de alegría, porque, bueno, tenemos por primera vez una intendenta mujer al frente de este municipio, y la perspectiva de género es una perspectiva transversal a toda la gestión, que se corrobora también en el ejercicio en el ejercicio de la elaboración, de la proyección, de la asignación de los recursos. Esa es otra de las características. Y después creemos que es un presupuesto equilibrado, tendencial en el orden de las prioridades, es decir, sostiene una tendencia de este trienio y permite hipotetizar que nos espera un año de continuidad en el esfuerzo que hace el Estado municipal para garantizar más servicios y mejores. Va a haber ejecución de obras a través de la faltera municipal, va a haber ejecución de obras a través de fondos afectados nacionales, se van a ampliar los servicios de las distintas prestaciones que garantizan las distintas secretarías y vamos a continuar con la política de no tener déficit mensual, que esto también es una tendencia que ha conquistado el Estado municipal y se sostiene. Esto implica haber pagado la deuda con los fondos afectados, haber pagado la deuda flotante, haber reducido hasta cero el déficit mensual. Recordá que cuando asumimos el déficit era de 47 millones de pesos mensuales. Si eso continuaba una tendencia, tendríamos hoy mucho más que eso como déficit mensual y hoy eso no existe. Bueno, es un presupuesto que consagra el equilibrio en las cuentas municipales, una correcta administración de los recursos y una tendencia en la designación de prioridades con autonomía municipal. Fuera del presupuesto, la última pregunta. Cambio en el bloque del Frente de Todos. Pidió licencia Noelia Saavedra. Noelia Saavedra ha pedido licencia porque se va a cumplir otras tareas que se le asignarán en el Departamento Ejecutivo. También ha pedido licencia a quienes la seguían en el orden, en la lista, que son María González y Soledad Argollo, también ambas cumpliendo funciones, una en el Ejecutivo y otra en el Consejo Escolar de Moreno, y ha asumido Lorena Alderete, hasta ahora subsecretaria en la Secretaría de Géneros y Diversidades, Lali, para quienes las conocemos y la queremos mucho hace mucho tiempo, una vecina de Moreno Sur, militante histórica del movimiento de mujeres de nuestro municipio e integrante de la Corriente 29 de Mayo. Ahí compartíamos entonces lo que nos decía Luca Franco respecto a este presupuesto 2023 que fue aprobado en el día de ayer.
casi 55 mil millones de pesos. En el 2022, año que está terminando, fueron 21 mil millones de pesos. Se calcula que lo ejecutado con ampliaciones de partidas y demás estaría llegando a los 30 mil millones de pesos. Y el año 2021 fueron 14 mil millones de pesos el presupuesto. Bueno, un crecimiento exponencial que también viene de la mano de la inflación, pero con una inflación del 100%, que es lo que se está planificando, por lo menos que estaría cerrando este año, más allá de que ayer se anunció el índice que era del 4,85%, si la memoria no me falla, que muestra una baja en la inflación. Es relativo, pero bueno, hay que ver si el proceso inflacionario tiende a la baja con las medidas que está tomando el gobierno nacional, principalmente a través de Sergio Massa. No me senté a analizar los números. Yo, la verdad que el INDEC, después de Moreno, poco le creo. Más allá tendría que ver las cuestiones metodológicas, cómo están llevando adelante el índice de precios de la canasta básica, principalmente. No sé cómo lo están haciendo. Hoy es mucho más sencillo hacerlo a través de internet, también se puede hacer. Pero bueno, más allá de la cuestión inflacionaria, la municipalidad, todos calculamos que este año va a cerrar con una inflación cercana al 100%. Vos me decís, a los empleados municipales le dieron el 71%, sí, perdieron 29 puntos de poder adquisitivo. Claramente, el municipio no da el brazo a torcer, más allá de que anunció un bono de 15 mil pesos que se va a pagar el día de Reyes. Creo que en enero, el día de Reyes, bueno, se está pagando el aguinaldo en estos días, el sueldo la semana que viene, no, la otra, los últimos días de la semana que viene, pero bueno, para los números del presupuesto, la inflación fue del 100%. Para la recomposición salarial, no. Bueno, el presupuesto termina un 157% encima de lo que se había votado en diciembre del 2021 para este año en curso. Bueno, y la utilización, a mí hay varias cuestiones, tiene que también el servicio alimentario escolar, lo vamos a estar hablando con otros concejales la semana que viene, porque también tiene un sensible aumento y los productos que llegan a las casas a través del servicio alimentario escolar. Y a ver, y una cuestión, lo pagamos todos, ¿eh? A ver, ¿qué quieren? ¿Que le entreguen mercadería de primera calidad? Claro que sí, porque lo pagamos todos. El presupuesto se engloba con todas nuestras tasas e impuestos. Que quede claro eso. Digo, vamos a estar hablando de la semana que viene del servicio alimentario escolar. Bueno, y la utilización del fondo educativo, como bien explicaba Emanuel Fernández, que van a usar el 100% en obras en las escuelas, algo que a priori, ahí me acaba de llegar la primera parte del presupuesto. Así que voy a ver si no voy a hacer tiempo ahora para hacer todo, operar y ver el presupuesto. Así que quedará para la semana que viene. Y después el pedido de licencia, eso se lo anticipábamos ayer en el noticiero, de la concejal. Hasta ayer, concejal Noelia Saavedra, que nuevamente volvería a la Secretaría de Desarrollo Comunitario del municipio de Moreno, la información extraoficial que estamos manejando a estas horas. Así que asumió Lorena Alderete, del movimiento 29 de mayo que conduce Juan Ruedi, asumió como concejal entonces en el día de ayer, concejala, en realidad, en el día de ayer. Seguramente vamos a tener coletazo con respecto y el material de archivo va a ser fundamental para analizar después. María Rosa Álvarez dice, me gustaría vivir en el mundo que te venden estos dos concejales, que nada tiene que ver con la realidad. Este Moreno para estos concejales sería Francolandia y Emanuelandia. Asfalto mal hecho, sin tratamiento del suelo, sin desagüe, que los tienen que hacer dos veces, dinero mal gastado, dice María Rosa Álvarez respecto a estas notas que estábamos compartiendo, presupuesto 2023. Vamos a hacer la segunda pausa comercial, enseguida regresamos con más Moreno Noticias Semanario Actualidad, todavía nos queda muchísima información. Thank you.
compañía. Brazo tendido. Y yo... Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud la construimos entre todos y todas. Asado a 570 pesos, vacío a 800 pesos, paleta a 710. Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, comprar barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de comprar barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato. Un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Casa Romano. Servicios fúnebres. Desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y de la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoasegurador.com.ar. Dirección: Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 5555-8500, 0800-3333-426. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11.
Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad. Anoche se aprobó en Provincia de Buenos Aires y entiendo que ya lo tenemos, ya está subido en Semanario Actualidad porque no llegué a ver nada de lo que fue subiendo Karina Cereijo. Se votó ya el alcohol cero en la Provincia de Buenos Aires. Sí, no, no, todavía no está subido. Ahí calculo que en el curso de la tarde se va a estar subiendo. Se votó entonces alcohol cero en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que promulgar la ley, hay que ver, no llegué a ver ni cuándo entra en vigencia, calculo que bueno, será oficializada en el boletín oficial en los próximos días y en el Congreso de la Nación se estaría aprobando la semana que viene el alcohol cero. Así que se terminó la joda. Me parece perfecto. Así que seguramente la semana que viene vamos a estar hablando con mayor precisión de esta nueva normativa, alcohol cero. Me parece perfecto. Así que en la Provincia de Buenos Aires fue votado ayer y la semana que viene ya tendría sanción también a nivel nacional. Otro comentario antes de seguir con la información. Estoy recibiendo un montón de mensajes, tres, cuatro mensajes en el curso de esta mañana de personas que extraviaron a sus mascotas y me estaban pidiendo la urgente difusión, que habían mandado el material a la página de Facebook y que todavía no se lo habían publicado. Tengan paciencia. A ver, estamos haciendo todo lo que podemos, hay un montón de mascotas perdidas, cotidianamente hay un montón, y a raíz del Mundial parece que se perdieron más, evidentemente asustadas por alguna cuestión que tendrá que ver con los gritos, con alguna pirotecnia o algo por el estilo, pero estamos haciendo todo lo posible. Hay más de uno que me termina insultando. Igualmente le publicamos la mascota, a ver, la mascota no tiene la culpa, pero es un servicio gratuito, muchachos, a ver, estamos explotados. Entre documentos perdidos y mascotas perdidas, Karina debe estar haciendo 20, 25 posteos por día fácil. Tengan paciencia, hacemos todo lo que podemos. Vamos a hablar ahora de fútbol, porque el pasado día sábado se llevó adelante el cierre del torneo del campeonato de fútbol social femenino, organizado por Débora Galán, la diputada provincial del Frente Renovador, con su agrupación. Fue, la verdad, que un éxito, porque muchos equipos han participado. Obviamente un torneo que puede mejorar un montón de cuestiones, los organizadores lo saben, y de la experiencia también se aprende. Estuvimos hablando con la diputada provincial Débora Galán, que nos decía lo siguiente. Ahora sí sale, esperamos un cachito que... ¿A dónde está la nota? Para que se me mezcló todo, acá. Ahora sí. Sí, la verdad que... Fue difícil, pero bueno, son obstáculos que fuimos sorteando, como yo les decía hoy a las jugadoras, en una construcción colectiva donde todos y todas tenemos participación, sugerencias y de esa forma yo creo que se sale adelante. Entonces, bueno, la verdad que poder culminar en una gran final después de 9 fechas es un objetivo cumplido muy importante. Bueno, contanos cómo nace este torneo, porque no es de ahora, digamos, es una idea que viene de hace tiempo. Sí, la verdad que hace muchos años que queremos organizarlo. Tuvimos con esta liga un primer torneo en febrero del 2020, pero bueno, con la pandemia lo tuvimos que ir postergando. Hicimos clínicas deportivas durante el 2020 y 2021, pero bueno, finalmente este año pudimos concretarlo de principio a fin, así que bueno, estamos muy contentas. ¿Cuántas fechas fueron? 9 fechas. Bueno, ¿y se vio nivel de juego bueno? No, excelente. La verdad que hay equipos que tienen jugadoras que se van probando en distintos clubes. Tenemos varios niveles, varias edades, por eso la verdad que un objetivo muy grande a cumplir el año que viene es hacer la categoría juveniles. Pero bueno, vamos a ir viendo las posibilidades, ¿no? Pero hay un nivel excelente de jugadoras. También tiene que ver con los entrenadores, las entrenadoras, con la voluntad también de querer entrenar. En el fútbol femenino lo que tenés es
muchas mujeres que están a cargo de tareas de cuidado donde no pueden dedicarle en la semana mucho entrenamiento. Entonces, este año, bueno, quisimos promover también el poder dedicarle tiempo a la salud y a la disciplina deportiva. Y bueno, creo que con muchas lo pudimos lograr. Bueno, y aparte también todas las capacitaciones que a la par de que se desarrollaban la jornada deportiva se realizaban al lado. Sí, tal cual. Al tener un enfoque social, bueno, nos dedicamos a buscar organizaciones que den charlas de prevención de violencia, de cuidado de la salud sexual integral, lenguaje de señas, que también la inclusión pasa no solamente por temas de género y diversidad, sino por las distintas poblaciones que históricamente son discriminadas, ¿no? Y bueno, la salud a través del cuidado de la alimentación, tuvimos una licenciada en nutrición que dio charlas, y la Cruz Roja con prevención de lesiones y todo ese tipo de cuestiones que son fundamentales para hacer un pasaje del amateur a la profesional, ¿no? ¿Hay expectativa de algo de tener Rodríguez? ¿Mencionaste al final? Sí, bueno, hoy tuvimos la visita del intendente de Mauro García, que vino a alentar por el equipo de General Rodríguez, y bueno, nos hicieron la invitación para hacer un ida y vuelta con equipos de General Rodríguez, así que bueno, lo vamos a estar organizando y avisando por redes en breve. ¿Cuándo tienen, por último, la expectativa de comenzar el torneo el año que viene? Y entre febrero y marzo, quizás hagamos algo relámpago, pero más que nada nos tiraríamos para marzo para tenerlo bien organizado, bien cerrado. Nosotras siempre tenemos nos dedicamos a buscar un arbitraje femenino, los clubes que bueno, más medianamente tengan la posibilidad de siempre presentar una lista de fe con jugadoras que puedan tener cambios, ¿no? Esto también es fundamental, lo fuimos viendo durante todo el torneo, que a veces no llegan a completar los equipos y bueno, también estar en la selección de los equipos que puedan cumplir el compromiso de todo el torneo. Así que es todo un armado que lleva mucho tiempo, pero bueno, yo me tiraría para marzo para mayor seguridad. ¿Y las redes cuáles son? FutsoFem, Liga de Fútbol Social Femenino. Estamos en Instagram y en Facebook. Bueno, ahí compartíamos entonces lo que nos decía la diputada provincial Débora Galán sobre este cierre de la Liga de Fútbol Social Femenino que se realizó el pasado día sábado en el centro de Moreno. Vamos a compartir ahora la nota que hacíamos con dos de los organizadores, el profesor Daniel Fabricio, un amigo, me llevó a jugar Sportivo Barracas hace muchísimos años. Y con Cintia Balzano. Ellos son los coordinadores de esta liga. Esto nos decían. Sí, sí, por suerte llegamos al objetivo de concluir este primer torneo de la Liga Femenina de Fútbol Social. Y la verdad, como vos decís, mucho trabajo, de mucho empujar, de mucho consensuar. Pero bueno, llegamos a la última fecha con la definición en la última fecha en el último partido. Así que más que satisfecho. Bueno, Cintia, contanos qué tan difícil es organizar a puro pulmón un evento de estas características. Sí, fue bastante difícil, complicado el tema de la organización, que somos nosotros dos, de la liga, pero también no creo que hubo tantas cosas difíciles dentro, porque nosotros tratamos de... El espíritu de la liga es esto, que venga la familia, que vengan las mujeres a jugar con sus hijitos que lo están viendo, el marido, la pareja, de todo, o sea, tenemos de todos dentro de la liga. Y yo la verdad que estoy re contenta con el final de esta etapa. Fue muy laboriosa, ¿sí? Porque con Dani hablábamos en la semana, decíamos, Cinta tal cosa, tal otra UCI, pero siempre tratamos de que cierre al menos la fecha bien. Y siempre esto, de yo intervenir con los equipos, las preocupaciones, todo. Y bueno, él es más el espíritu deportivo, yo soy más lo social, ¿sí?
Y bueno, no, la verdad estoy feliz. Feliz porque creo que fue un lindo trabajo. ¿Qué es lo que más te gustó de esta liga? Esto. Una familia. Nosotros armamos con los diferentes equipos de Rodríguez, Santa Guadalupe, Las Morenitas, Alcorta. Una familia. O sea, fueron 9 fechas en donde hoy lloré. Lloré cuando me nombraron porque la verdad que yo lo disfruto. Disfruto mucho esto. Y no... Me llevo esto, la experiencia. Vamos a tratar de modificar algunas cuestiones para el año que viene, pero la verdad que con Dani hicimos un buen equipo y yo estoy feliz. ¿Cuál es el punto más débil que viste? El punto más débil que vi por ahí fue, bueno, muchos delegados y delegadas se quejaban del arbitraje y esas cosas. Nosotros tratábamos de apaciguar esas cuestiones, pero yo creo que no hubo puntos débiles. Sí hay cosas para modificar para el año que viene, ¿no? Pero no vi... No, yo lo vi todo positivo, o sea, porque estoy feliz, las jornadas fueron increíbles, y bueno, tenemos que modificar un par de cosas con Dani, pero bueno. ¿Dani, deportivamente? Bien, como siempre digo, tratamos nosotros de marcar un poquito el rumbo, no solamente deportivo, sino formativo, que se vayan enriquecidas, pero desde lo deportivo sabemos que el fútbol femenino no ha atravesado las etapas lógicas, formativas como el masculino, y ese es el punto de partida y ese en lo que estamos. Por eso el año que viene la idea es sumar la categoría juvenil para que sí sea más formativa y así ir bajando como hace AFA también, en cuanto a buscar cada vez menor edad para que sí puedan ir quemando esas etapas evolutivas que el fútbol y orgánicamente y fisiológicamente se necesita. Con respecto al tema juvenil y la incorporación de equipos, porque digo, ¿se pueden seguir sumando equipos? ¿Cuál es la idea? Sí, la idea es sumar equipos, pero no quiero decir que vamos a ser selectivos, pero sí vamos a ser condicionantes en cuanto a resguardar el ambiente. Vos viste el ambiente de la jornada, y que no sea venir y competir y ganar a cualquier precio, sino que sea venir, competir, querer ganar, pero llevarse amigos, llevarse conocidos, llevarse inclusive alguna información que no podemos obtener en otro lado. Claro, es decir, que si se pica, que se pique en el partido y después... Que quede en la cancha como debe ser siempre, pero quiero rescatar eso, que esto es una liga social, pero es femenina. Fue creada pura y exclusivamente para contener el fútbol femenino. No es un desprendimiento de otra liga masculina que ponemos el equipo femenino como algo más. No, el espíritu es una liga social femenina, así fue creada, y con ese mojón vamos a seguir creciendo. Aquellos equipos que se quieran incorporar se comunican en las redes. No solamente son de Moreno, bueno, había equipos de General Rodríguez. Sí, la idea es que se comuniquen a las redes sociales nuestras y sí vamos a ir charlando y teniendo reuniones previas para comentarles, para un poco ponerlo en tema de cómo es el funcionamiento y en base a eso ir incorporándolo. ¿Cuántos equipos participaron en esta...? 10 equipos. ¿Y quién fue el campeón? Fue a un toque, fue el campeón, ¿Y segundo General Rodríguez? Segundo fue el representativo General Rodríguez, que bueno, la última fecha definieron. ¿Se definió hoy? Hoy en el anteúltimo y último partido del torneo se definió. Por eso digo que fue un condimento más, porque como es un sistema de sumatoria de puntos, no siempre se da. Y tuvimos esa particularidad que se dio en los últimos 2 partidos programados. ¿Eso marca lo competitivo que también fue? Por supuesto, nosotros buscamos esto, que sea competitivo, que la competencia sea sana y que todos puedan ir evolucionando en la cantidad de partidos que van llevando adelante con el campeonato. ¿El premio fue deportivo? El premio hoy se le entregó. Al primer y segundo puesto, y en la semana se le entrega camiseta y pantalón.
pantalón completo al primer puesto y camiseta al segundo. Es decir, todo el equipo va completo. Lo que pasa, no lo entregamos hoy porque tuvimos que imprimir el escudo del campeón y el subcampeón. Y bueno, se definió hoy. Bueno, felices entonces. Sí, la verdad que sí. Ahí escuchábamos entonces y compartíamos las imágenes de Daniel Fabricio y la chica se llama Cintia Balzano. Cintia Balzano, quienes estuvieron a cargo de la organización de este fútbol social femenino y el compromiso de recrear el torneo el próximo año 2023, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vamos, le mando un saludo, calculo que debe ser Rodolfo, que debe estar manejando la cuenta de Atlas, la otra pasión, que nos está mirando por YouTube. Seguramente la semana que viene vamos a tener noticias de Atlas y Alem, porque hay modificaciones en los cuerpos técnicos, volvió la Rata Rodríguez a la conducción del equipo de Atlas, se fue Néstor Retamar, el amigo Néstor Retamar, asumió el otro amigo, la Rata Rodríguez, así que seguramente la semana que viene vamos a estar hablando de Atlas y Alem de cara al campeonato de Primera C. A ver, va a haber fútbol después del Mundial también. Vamos con los datos que nos mandó Karina Cereijo, información que tiene que ver, bueno, esto para hoy, básicamente tiene que ver con el mercado en tu barrio. Hoy están en Moreno Centro hasta las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, entonces el mercado en tu barrio en la Plaza San Martín el día de hoy. Esto tiene que ver con otros amigos, con la gente de Espacio Teatral. El sábado 17 de diciembre a las 21:30 horas les presentamos Orreum, El Granero, producción 100% propia del Espacio Teatral. Ahí vamos compartiendo algunas imágenes. Una obra cargada de mística, religión, emoción y hermandad, esclavitud infantil, explotación laboral y la libertad como una utopía desconocida. Che, qué temas duros, Las entradas ya las podés adquirir en la boletería del teatro todos los días de 18 a 20 horas o por compra telefónica comunicándote por WhatsApp al 11 38 41 43 08. 11 38 41 43 08, este sábado 17 de diciembre, entonces 21:30 horas, Orreum en Espacio Teatral El Granero. El valor de la entrada, $1,000. Espacio Teatral Carlos Pellegrini, 1270, a 4 cuadras del centro de General Rodríguez. Seguimos con información, en este caso lo que tiene que ver con Turismo Moreno, caminata en la noche por los senderos, eso quise decir, del Museo Francisco Muniz. Actividad para mayores de 16 años. Informes e inscripción, Reserva Municipal Los Robles, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Cupos limitados y se suspende por lluvia, pero no está pronosticado lluvia para este día, este viernes, hoy, viernes 16 de diciembre a las 19 horas, Así que interesante, interesante propuesta. En el Parque Municipal Los Robles, específicamente en los senderos de donde funcionaba el Museo de Sitio Francisco Muniz, todavía no ha sido reparado. Teatro Leopoldo Marechal, Recargados de Risa, dirección Marcela Peredo. Ah, mirá vos, Marcela, de Francisco Álvarez, hace 1000 años que no la veo. Coincidimos en una radio de Francisco Álvarez, innombrable esa radio. Viernes 16 de diciembre a las 21 horas, Teatro Municipal Leopoldo Marechal, con la P85, las entradas libres y gratuitas se retiran una hora antes de cada espectáculo. Teatro Muecas presenta Recargados de Risa, entonces este viernes 16 de diciembre a las 21 horas, con entrada libre y gratuita en el Teatro Leopoldo Marechal. También para mañana sábado, para no perdérselo, Feria de Artesanos del Museo Amancio Alcorta. Este sábado 17 de diciembre, no te pierdas la última edición de la feria. Vení a cerrar el año con nosotros. Te esperamos de 16 a 22 horas en la rotonda del Museo y Archivo Histórico Municipal Amancio Alcorta, Coleta Palacios, 1992. La siguiente información tiene que ver con los amigos del Centro Cultural El Hormiguero.
Varieté de fin de año, muestra de talleres, sábado 17 de diciembre a las 18 horas. Limoncito, Che, Violeta, El Rastrillo, los amigos del Rastrillo, entonces en el Centro Cultural El Hormiguero, venía a disfrutar el cierre del año en El Hormi, música, teatro, artesanías, buffet y mucho arte. Uruguay 372, entre Dorrego y Pagano, en pleno centro de Moreno, para no perdérselo. También este sábado, iba a ser sábado y domingo, por lógicas razones, se va a ser solamente el sábado, el aniversario número 82 de La Reja, Ciudad del Bandoneón. Feria municipal, bandas en vivo, exposiciones, patio gastronómico, paseo de artesanías. ¿Dónde? En pleno centro de La Reja, Storni y Ruta 7, frente a la estación de la localidad morenense de La Reja, que cumplió en realidad ayer 82 años. También este sábado, atardecer en el Museo de Sitio Francisco Muñiz. Por los senderos del Museo Muñiz van a estar caminando también, actividad abierta y libre, informes e inscripción, al igual que antes, Reserva Municipal Los Robles, todos juntos, @gmail.com, cupo limitado, se suspende por lluvia, lo mismo que le decía antes, no está pronosticado mal tiempo este fin de semana. Y acá una muestra de arte para recordar a una gran y querida amiga, Nelly de Curia, la muestra Nelly de Curia, dibujo digital, fragmentación, apertura este sábado 17 de diciembre a las 19 horas. Participan musicalmente Luis del Mar y la amiga Cristina Pinto, hermana de Eduardo y de Pablito. Permanecerá expuesta hasta el 31 de enero, Museo Municipal de Bellas Artes, Manuel Belgrano, Doctor Vera, 249. Seguramente nos vamos a dar una vuelta. Y otra oferta cultural, en este caso también el sábado, tiene que ver con la obra Estéfano, de Armando Di Cepolo. Actúan Norberto Gonzalo, Elena Petraglia, Jorge Pacini, María Nidia Ursi Ducó, Pablo Mariusi, Patricio Gonzalo, Paloma Santos, Lucas Soriano. Fue ganadora de 3 premios ACE, Mejor Actriz Teatro Alternativa, Elena Petraglia, Mejor Director Teatro Alternativo, Osmar Núñez, y Revelación Femenina Masculina, Patricio Gonzalo. Sábado 17 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, Asconapé 85. Las entradas libres y gratuitas se retiran una hora antes de cada espectáculo en la sala. Ayer compartíamos una nota justamente con Osmar Núñez, el director, y con el actor Norberto Gonzalo. Así que para no perdérselo, una obra que está promocionada y patrocinada desde el Gobierno Nacional, una obra de 1928 escrita por Armando Di Cepolo. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial y enseguida regresamos con el último bloque de Moreno Noticias y Mario Actualidad, que todavía tenemos mucha información. En este bloque vamos a estar hablando con los veteranos de guerra, tenemos también la columna de Víctor Parada, tenemos todavía las efemérides, todavía mucha información. Enseguida regresamos. Esquina Pagano. Pagano Esquina Maipú, en el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com 11-3631-6724. Departamentos de 2 ambientes a la venta, distribuidos en planta baja y 4 pisos. Seguridad, salón de usos múltiples, ascensores, compra de pozo al precio más bajo del mercado. Esquina Pagano. Consulta por WhatsApp. No pierdas la oportunidad. Últimas unidades. 11-3631-6724. www.esquinapagano.com. Construye y financia Grupo SAC. Más de una década transformando el mercado inmobiliario de la región. Esquina Pagano. Pagano, esquina Maipú. En el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com. WhatsApp 11-3631-6724. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más.
siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau, neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. ¿Listo, Massa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Massa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Massa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení para acá. No era lucha, Viloni. Callate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Massa, como el tema de los VG. Pa, 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 stay the light, stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar sistema. Llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad. No tengo confirmación y estoy en estos momentos insistiendo porque de temprano a la mañana estoy tratando de ver qué va a pasar con el transporte público de pasajeros en el partido de Moreno y General Rodríguez, básicamente con transporte de la Perlita. En la capital federal hubo un acuerdo de que no va a haber colectivos hasta las 8 de la noche, si la memoria no me falla. En Moreno todavía no tenemos información oficial. Estoy reclamando transporte de la Perlita, también a los delegados y justamente una fuente que tengo está internada, así que no puedo chequear por ese lado. Así que estoy viendo a ver qué información hay. A ver, si me preguntan lo que les decía ayer, para mí se corta.
tipo 11 de la mañana y no va a haber servicio hasta el otro día. Vamos a ver si hay alguna información oficial de transporte de la Perlita, pero organícese para no tener transporte público de pasajeros durante la tarde del domingo, luego de la final. Se juega a las 12 la final del Mundial. Todavía no tengo información oficial, estoy tratando de averiguar. Vamos a ir con las efemérides que, como siempre, nos manda el amigo Ernesto Ibáñez, que mandó otro flyer y no lo había visto y lo bajé hace un rato, que tenía que ver con la inflación. Dice: buen día, gente, ¿cómo están? Quería agradecer a nuestros gobernantes por corregirme mi creencia de que las cosas estaban carísimas y subiendo al galope, por suerte solo del 4,9%, me dice que es ironía. Bueno, digo, la cuestión metodológica no me quedan claras del INDEC. Pasamos las cosas lindas y ya tengo la pelopincha limpia y la picada al toque. Aguante la escaloneta, lo que tiene que ver con la final de fútbol que se va a disputar el próximo día domingo frente a Francia. Y vamos con la primera efeméride. Mercosur, el mercado común del sur, es un proceso regional de integración fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tras la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991 y el posterior protocolo de Ouro Preto del 16 de diciembre de 1994. Posteriormente, el Mercosur incorporó a Venezuela y Bolivia. Oficialmente, el Mercosur informa también que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam integran el bloque como estados asociados. Es considerado como una potencia económica con un Producto Bruto Interno de 4,58 billones de dólares. Cubre un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con más de 275 millones de habitantes. 7 de cada 10 sudamericanos son ciudadanos del Mercosur. La siguiente efeméride: Boston Tea Party, el motín del té, tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773 en Boston, Massachusetts, en el que se lanzó al mar la carga de té de 3 buques británicos, organizado por un grupo de colonos disfrazados de amerindios. La rebelión de los colonos en el puerto de Boston nació a consecuencia de la aprobación por Gran Bretaña en 1773 de la Ley del Té, que gravaba la importación proveniente de la metrópoli de distintos productos, incluido el té, para beneficiar a la Compañía Británica de las Indias Orientales, a quienes los colonos boicoteaban comprando el té de Holanda. Así que el Boston Tea Party. La siguiente efeméride: Instituto Nacional de Profesorado Secundario de Argentina, 16 de diciembre de 1904, se funda por decreto dictado por el entonces Ministro de Justicia e Instrucción Pública, doctor Joaquín B. González. Se lo llamó Seminario Pedagógico y al mismo quedó anexado el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, que había sido creado poco antes. Hoy se lo conoce como Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González. La siguiente efeméride: Valentín Alsina, 16 de diciembre de 1802, 6 de septiembre de 1869, escritor, jurista y político unitario argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires y padre de Adolfo Alsina. Opositor a Urquiza, tras encabezar la revolución del 11 de septiembre de 1852 contra Urquiza, fue elegido gobernador de Buenos Aires, pero dimitió tras un levantamiento militar. Presidió la Asamblea Constituyente que sancionó la primera Constitución Provincial de Buenos Aires, que en la práctica se separó de la Confederación. La siguiente efeméride: Oscar Alfredo Gálvez, 17 de agosto de 1913, fallecía un 16 de diciembre de 1989. Fue uno de los pilotos de carreras más grandes del automovilismo argentino. Obtuvo 5 títulos de turismo carretera, 43 victorias, destacándose 7 en el Gran Premio Argentino. El 18 de enero de 1953 arribó quinto en el primer Gran Premio República Argentina de Fórmula 1 en el Autódromo 17 de Octubre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una Maserati. Fue homenajeado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al renombrar el autódromo en el municipal como Autódromo Ciudad de Buenos Aires Oscar Gálvez. Más adelante sería Autódromo Juan y Oscar Gálvez. La siguiente efeméride: Chernobyl. 26 de abril de 1986, el accidente de Chernobyl
fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada al norte de Ucrania, a 3 kilómetros de Pripyat, a 18 kilómetros de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. El último reactor en funcionamiento se apagó en la central nuclear de Chernobyl, Ucrania. Fue construido el 15 de agosto de 1972, inició la actividad en 1977 y cesó su actividad el 15 de diciembre del año 2000. ¿Quién de nuestra generación no se acuerda del accidente de Chernobyl? Una buena serie en HBO, una miniserie. Arthur Clarke, 16 de diciembre de 1917, 19 de marzo del 2008, escritor y científico, autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción, como la novela 2001, Una Odisea del Espacio, El Centinela o Cita con Rama, y co-guionista de la película 2001, Una Odisea del Espacio. Su relato gira alrededor de una trama científica a la que gustaba de adornar con un final sorprendente. Resuelve la mayoría de sus obras con un tono generalmente aséptico, sin florituras ni artificios, dejando que sean las ideas encerradas las que mantengan la atención del lector. En cuanto a sus temas, giran en torno a dos ideas fundamentales: optimismo por los beneficios del progreso científico y el encuentro con especies y culturas superiores. Algunas de sus obras: Saga Odisea Espacial, Saga Cita con Rama, A la Caída de la Noche, El León de Comarre, El Centinela, Islas en el Cielo, El Fin de la Infancia y La Estrella, algunas de las obras de Clarke. Y la última efeméride tiene que ver con Ludwig van Beethoven, 16 de diciembre de 1770, 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado municipal abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido en forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Siendo último gran representante del clasicismo vienés, después de Gluck, Haydn y Mozart, Beethoven compuso 9 sinfonías, 10 oberturas, 32 sonatas piano, 10 sonatas piano y violín. Existen 138 obras musicales compuestas por Beethoven. Para que me perdí. Y otras 205 obras que no tienen número de opus y que fueron publicadas después de la muerte del autor. Así que un día como hoy, entonces, nacía en Colonia, arzobispado de Colonia, en Bonn, Ludwig van Beethoven. Así que es parte de las efemérides del día de hoy. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestros veteranos de guerra, porque, como bien compartíamos en el día de ayer, se llevó adelante este acto donde el gobierno nacional, a través de una medalla, una moneda conmemorativa, homenajeó a nuestros héroes en el partido de Moreno, acto que se llevó adelante en el predio de la UCIN, de la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas, que está ahí pegadito a la Plaza Doctor Buján. Ayer compartíamos el acto y hoy vamos a compartir testimonios. A ver, testimonios realmente muy conmovedores con nuestros héroes. Vamos a compartir el primer tramo, tenemos algunas entrevistas más para compartir la semana que viene, pero vamos con esta primera para conocer la historia de nuestros veteranos. Hola, muy pero muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Sí, sí, como se, cuando se propician estos encuentros, aflora la emoción. Encontrarse con los veteranos, que con los compañeros que vas perdiendo a lo largo de la vida, le vas perdiendo la pisada porque cada uno está en la vorágine de su vida cotidiana, pero estos encuentros propician la emoción, el abrazo y la familia que nos acompaña a todas partes, que nos contiene, nos aguanta, que está a la par, eso nos llena de satisfacción. Bueno, Iopolo, contanos, sensaciones. Digo, un reconocimiento 40 años para ustedes no es fácil, más allá de las bromas que hacemos generalmente, sí, no es fácil. Muchas bromas, pero sí es una caricia al alma. Vamos a opinar de esa forma. Encontrarse con todos los compañeros, con la familia, con ver a la familia de los caídos te pega, te da para abrazar a la gente querida. Así que felices, por ahora felices. Albornoz.
Sensaciones. Mira, las sensaciones son muchas. La verdad que me encuentro con sentimientos que me dejan de por sí la hermandad. Volverme a encontrarme con toda esta gente acá en la UCINE es buenísimo. Y de Juan, por ejemplo, que hacía mucho, me llena mucho de emoción. Así que bueno, no, es importante esto. Importante la unidad, juntarnos. Y ya 40 años me parece que es mucho para que sigamos sufriendo. Tenemos que tratar de amortizar las cosas y de ver que de acá en adelante sea todo más llevadero para nosotros. No te olvides que ya tenemos más de 60 años la mayoría, o no, 60 se te nota, años. No se te nota, vos. Entonces se complica un poco. Se complican los sentimientos, se complica todo, la verdad. Pero están activos, que eso es importante. Sí, estamos activos, sí. Sí, vos sabés que yo ando mucho el tema de las motos, todo eso me gusta mucho, todo eso me mantiene activo. Pero no así, igual te pega. A ver, esta no es una nota personal y te voy a pedir disculpas del caso, porque Juan Bazulca fue el primer veterano que yo conocí. Ah, sí, de que eras chiquito, ¿no? Éramos vecinos del barrio con el padre de él. Y bueno, ahora yo tengo 40 años, porque empecé de vuelta. Pero bueno, sí, hace mucho que no nos encontramos con muchos veteranos. Acá Juancito, que está ahí, Petit, ¿cierto? Ya hace rato que no los veía. Bueno, estando medio alejado por el tema que me fui a vivir un poco más lejos. Y bueno, tratando de estar tranquilo en otro lugar. Pero la verdad que es emocionante. Hacía muchos veteranos que no están. Y eso a veces lo buscas, como que lo buscas y te pega, ¿viste? Y bueno, ya somos grandes, tenemos que cuidarnos y bueno, y seguir para adelante. Yo lo que me acuerdo es de aquella época es que mucho no se hablaba, ¿te acordás vos? Muy cerca del 82, digo, cambió mucho. Sí, cambió mucho y hay mucha información también, ¿no? Antes no existía ni el celular en esa época, así que leí menos internet que ahora. Todo es instantáneo, esto vos ya lo podés mandar al aire. Estuvimos transmitiendo en vivo nosotros. Bueno, sí, por eso te digo, viste lo que es. Antes no, antes una noticia, capaz que estaba hace una semana para que salga y alguien la lea, viste. Esto cambió mucho, es la tecnología, el avance, y bueno, nosotros que somos medio todavía quedado, algunos agarramos alguna cosa, pero bien. Viste, hay que actualizarse. Y hay más información para reencontrarnos con nuestros compañeros también. Yo me reencuentro con compañeros que eran de batallón y son de distintas partes del país y tengo contacto fluido, ¿viste? Así casi todos los días, aunque sea un saludito, siempre, ¿viste?, en algún grupo. Pero bien, la verdad que contento. Buena alegría verte. Lo mismo, Rodrigo. Estamos, Héctor lo dijo, en el escenario mundial, digo, banderas argentinas por todos lados. Una de las canciones que más se reza en la cancha habla de los pibes de Malvinas que jamás olvidarán, que para muchos jóvenes, digo, que no lo vivieron, que no saben, digamos, que lo ven solo en las escuelas. ¿Cuál es la sensación, digo, en el marco? Mira, casualmente el otro día cuando terminamos de ganar el partido con Croacia, salgo a la puerta de mi casa, como cualquier hincha con la bandera, a simpatizar, y pasaron dos camionetas y escuchando las estrofas y cantando con los chicos de Malvina. Y la verdad que me quedé pactado, porque es como decís vos, hay chicos que no lo vivieron eso, que no saben, o que, viste, lo escuchan por libro, y lo iban cantando pero con una energía y unas ganas, y eso la verdad que me puso re bien, me puso feliz. Cuando en otro momento, y te digo, lo tuve que tratar porque lo único que, y Rodrigo sabe la historia, los que usábamos las remeras con Malvina éramos los veteranos. Y hoy todo el mundo con un logo, con una calcomanía de Malvina, y eso te da fuerza para seguir haciendo cosas, ¿viste? La verdad, y ese tema que justo con los chicos, y que los chicos la canten, no, la verdad no. Una hinchada, escucharlo en la cancha, mirá. Tal cual, es decir, escucharlo clarito en una, exterior. Que nosotros estamos nombrados, es fuerte. Sí, reafirmando lo que decís, Culata, digo, esto empezó a cambiar no hace mucho tiempo atrás, digamos, 20 años atrás, aproximadamente cuando empezaron a tener reconocimiento. Hoy saben que sos veterano de guerra y, a ver, la gente te reconoce, los pibes te paran, los oficiales de policía te hacen la venia. Sí, totalmente. A ver, yo siempre digo que para mí hubo un antes y un después de Iluminados por el Fuego.
Algunos creen que no es la película, que no es la historia. Sí, más allá de la polémica. De la polémica, pero yo hice un debate cuando era presidente de esta institución y armé un debate con los compañeros y hasta ese momento hacíamos 4 o 5 charlas en el año sobre Malvinas y después de Iluminados por el Fuego eran 100. Entonces hubo un cambio, hubo un antes y un después, como decís vos, Rodrigo. Entonces eso es lo que a mí me dio más energía para seguir haciendo. Y hoy, a 40 años, y con ese tema, y la hinchada, y que lo canten en una cancha, ¿qué más podés sentir? ¿Qué más? Yo creo que ya con eso, yo por lo menos, y vos sabés que fui un dirigente de muchos años, me siento satisfecho. A veces tenemos nuestras cosas, como dijo Bravo, el Estado a veces no nos da las respuestas que queremos, tenemos que seguir luchando, nos dan por decreto, nos dan por resolución, y a veces, viste, vienen otros cambios y te lo sacan. La lucha siempre sigue, pero hay cosas que te sienten, decís, ya está, me siento satisfecho a 40 años, y hoy encontrarme acá, en este predio, que la verdad que yo le digo siempre al Gato, lo felicito, estoy orgulloso de que llegan, por circunstancia de la vida pasó lo que pasó, pero vos fíjate, estamos. Vos lo conocés, todo el grupo nuestro, y hoy me encantó que se dijera que estaban todos los veteranos morenos. Y eso me pareció bárbaro y hay que reconocer. Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas. Lo que está haciendo la gestión de esta institución la está haciendo muy bien y hay que reconocer y felicitarlos. Almirón, sos una persona que se acercó hace poco al AUCIM. ¿Por qué no antes? ¿Qué era lo que pasaba antes que no te podías acercar? Bueno, gracias por estar. Es muy fuerte y yo creo que hay puertas que uno va cerrando. En el sentido que yo no podía. Y gracias a mi hija yo pude empezar. Gracias, Eli. Sí, sí. Aliana. Y me trae muchos recuerdos y abrir esa puerta es fuerte. Pero hoy estás acompañado de un montón de muchachos que te tocó pasar similares situaciones a las que estás vos. ¿Te sentís acompañado? Digo, porque hoy te vi más activo que nunca. Mirá que te observo. Pese a que vos decís que por ahí no te reconozco, yo te observo. Digo, y hoy estuviste muy activo. La verdad que sí. Cuando entré acá, ellos me abrieron la puerta y me sentí uno más de ellos sin conocerme. Y sí, soy uno más de ellos. Yo me sentía como aislado y ¿te diste cuenta que había hermanos? Me di cuenta que había hermanos. Que pasaron por lo mismo y que ellos lo fueron superando. Y bueno, ahora me toca a mí. Gracias, Mirón. Ahí compartíamos entonces lo que nos decía por último Almirón. El último veterano, si no me equivoco, que se incorporó a la AUCIM, estuvimos hablando con Héctor Bravo, con Iópolo, con Albornoz, con Juan Bazulca, con Alberto Curieses y Almirón en este último término. Todavía nos quedan varias notas más, 4 de 3 notas más que vamos a estar compartiendo la semana que viene en homenaje a nuestros héroes que fueron homenajeados en el día de ayer en un acto organizado por la Municipalidad de Moreno, porque se arroga hoy la Municipalidad de que fueron homenajeados por ellos. En realidad, el acto lo organizó la Municipalidad de Moreno, las medallas las envió el Gobierno Nacional, por eso había una representación de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las cosas como son. Se me había disparado la nota de Víctor Parada porque llega la columna de don Víctor Luis con las series, películas, el streaming, el séptimo arte, en la voz y en la figura de don Víctor Luis Parada. Hola, muy pero muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo lindo? Bueno, vamos con los estrenos de la semana. Para esta semana traje dos. Traje dos por variados motivos. Primero porque a nivel cines hay un solo estreno. Hay dos películas argentinas además, que mandamos un cariño, pero las pusieron de última, hoy a última hora.
Pero bueno, es así. ¿Por qué? Porque se estrena Avatar. Y sí, se estrena Avatar. Avatar 2, ¿sí? El Camino del Agua. Una película que, bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a aprovechar, para ya que hay menos películas, para hablar un poquito. Más o menos empieza en 1995, empieza a pensar James Cameron, el mismo que hizo Terminator 1 y 2, que hizo Alien 2, que hizo El Secreto del Abismo, bueno, Mentiras Verdaderas, etcétera, etcétera. Con Titanic, ¿se acuerdan que en 1997? O sea, ya estaba pensando Avatar 2 años antes de Titanic, de estrenar Titanic. Titanic, que merece también abrir un paréntesis, fue la película con 11 premios Oscar, la película más taquillera de la historia, y Avatar superó a Titanic en taquilla, ¿sí? Si tengo que decir qué es lo que me parece a mí particularmente, no me parece una gran historia, no me parece que vino desde su narración a romper nada. En términos de imágenes, obviamente una película para verla al cine, increíble, hermosa por donde se la vea. Acá se supera, acá se supera. ¿Qué tenemos que decir acerca de Avatar? Bueno, ¿qué más podemos decir? Antes de entrar ahí a la historia, hay 3 entregas más. 2024, 2026 y 2028. Y en 2028, cuando se estrene la película, James Cameron tendrá 74 años. ¿Sí? En las voces, por supuesto, vuelve Sam Worthington, Zoe Saldaña, Kate Winslet, Sigourney Weaver, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, todo esto, vamos a contar que, recuerdan el pueblo de Nabil y la familia de Sully, ¿no? Jay, Neytiri y sus hijos están viviendo en Pandora, en este pueblo de los Navi, y vuelven los humanos a atacar, porque la Tierra ya no da más, necesita un lugar donde habitar, y vuelven a atacar, y vuelven muy preparados, digamos, adaptados a lo que fue. En la película pasan 10 años también, como pasó acá, más o menos entre una película y otra, ya adaptados para darles guerras, y los obligan a huir de ese lugar. Entonces ellos huyen, los Navi, a otro pueblo, y ese otro pueblo, primero que no lo recibe muy bien, habita sobre todo en el agua, ¿sí? Y ahí es donde empieza la experiencia inmersiva de la película. Aquellos que la puedan ver en 3D o 4D, mucho mejor, la van a poder, la 4D se acuerda, ¿no? Ese que te tira agüita, se te mueve el sillón y todo, bueno, mucho mejor la propuesta. Uno, total, es una vez, pagar un poco más, por ahí vale la pena, y si no, se puede ver tranquilamente en 3D. Dura 192 minutos, tiene una primera mitad que es más tranca, digamos, que va, que viene, que se queda con la ballena, que digamos, saborea la animación, y después se pone intensa. Después la otra mitad va palo, 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 y muestra todo lo que Cameron sabe perfectamente hacer con los antecedentes que tienen. Avatar, El Camino del Agua, primera película del día de hoy, solo en cine, está en los cines de Moreno, por supuesto, y hay salas 3D, así que la pueden aprovechar. ¡Vamos a Netflix! Hace un tiempo yo dije, se estrenó Pinocho, de Guillermo del Toro. Esperamos a que salga Netflix, porque el acuerdo era con Netflix. Hace muchos años que la quiere hacer Guillermo del Toro esta película, no conseguía el financiamiento, Netflix le puso la plata y finalmente la hizo. Pone Pinocho de Guillermo del Toro porque la original, el texto original, las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, ¿no? Entonces ahora Guillermo del Toro, que ya es una marca, ya Netflix tiene otras propuestas de Guillermo del Toro, ya es una marca en sí misma, acá la hizo junto con Mark Gustafson. ¿Qué vamos a decir? Gepetto, digamos, cosas que ya sabemos, su hijo muere con toda esa congoja, todo ese amor, hace un muñeco de madera y es el que va a cobrar vida. Es más oscurita a lo que hace habitualmente Guillermo del Toro, ¿no? O sea, oscura en el sentido que van a aparecer por ahí un discurso de Mussolini, momentos así medio escabrosos, no mucho, porque también es para Netflix y es para que toda la familia la vea, pero un poquito más oscura. Dura 117 minutos, estuvo presentándose hace muy poquito, ahora en noviembre, en el Festival Internacional de Mar del Plata, también pasó por el Festival de Londres, una película interesante, muy interesante para pasar a aquellos que tengan Netflix. Ahí, si no, en alguna paginita, a veces, viste, que la ponen.
para poder aprovecharla. Por momentos han dicho algunos que se acerca al mundo de Ghibli, ¿viste? Del gran Hayao Miyazaki. Es la estética de la película. Así que está bárbara en animación para aprovecharla y para verla. Sí, si la tenés ahí, ¿cómo no la vas a ver? Así que bueno, Pinocho de Guillermo del Toro y Avatar, El Camino del Agua. Dos películas, entonces, para este fin de semana, si la quieren ver, aprovechenla. Gente, tengan un hermoso fin de semana. Ojalá que sea muy... me lo saco porque la semana acá. Muy, muy feliz para todos, para toda la Argentina. A las 12 del mediodía, entonces, Argentina versus Francia. Estaremos todos ahí. El dilema de la comida. Me levanto tarde, desayuno con el partido. No sé si voy a poder tragar algo durante el partido. No creo que pueda. No sé, ustedes dirán, cada uno tendrá su plan. Veremos qué es lo que hace. Más las cábalas y todo eso. Así que bueno, gente linda. Gracias, hermoso fin de semana. Y vamos a Argentina todavía. Chao. Bueno, ahí escuchábamos a Víctor Parada y toda la expectativa de lo que va a ser el próximo día domingo con la selección argentina. Bueno, varias, evidentemente, películas van a ser postergadas, salvo por el tanque Avatar que salió esta semana, como bien explicaba Víctor, y está bueno el tema de Pinocho en Netflix. Vamos a ver si hacemos un ratito de tiempo y la miramos. Bueno, nos vamos a despedir. Debe estar Roberto trabajando en el canal, así que le mandamos un fuerte abrazo. Le agradecemos a Federico Oyuela por la paciencia, como nos tiene habitualmente. No tuvo que laburar más que apretar un botoncito, nada más. Se ganó el sueldo fácil hoy, don Federico Oyuela. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo día lunes. Espero que con una enorme sonrisa en el rostro de todos nosotros. Que pasen un excelente fin de semana, un maravilloso y feliz domingo y nos reencontramos el lunes. Chau, gracias, excelente fin de semana.